En Virtual Corp trabajamos por brindarte el mejor servicio. Recuerda tomar contacto con nuestros asesores. Contactos autorizados Bolivia. Contactos autorizados Argentina. Recuerda que solo estos números se encuentran autorizados para brindarte más información de los cursos e inscripciones. Te brindamos la posibilidad de obtener los 7 certificados del curso. Cuentas autorizadas Bolivia. Métodos autorizados Argentina. Toma en cuenta los números autorizados que aparecerán en grupos oficiales del curso, así como las cuentas autorizadas. Otros números o cuentas no se encuentran autorizados, por lo que toma tus precauciones. El equipo de Virtual Corp estará presto a servirte. En Virtual Corp trabajamos por brindarte el mejor servicio. Recuerda tomar contacto con nuestros asesores. Contactos autorizados Bolivia. Contactos autorizados Argentina. Recuerda que solo estos números se encuentran autorizados para brindarte más información de los cursos e inscripciones. Te brindamos la posibilidad de obtener los 7 certificados del curso. Cuentas autorizadas Bolivia. Métodos autorizados Argentina. Toma en cuenta los números autorizados que aparecerán en grupos oficiales del curso, así como las cuentas autorizadas. Otros números o cuentas no se encuentran autorizados, por lo que toma tus precauciones. El equipo de Virtual Corp estará presto a servirte. En Virtual Corp trabajamos por brindarte el mejor servicio. Recuerda tomar contacto con nuestros asesores. Contactos autorizados Bolivia. Contactos autorizados Argentina. Recuerda que solo estos números se encuentran autorizados para brindarte más información de los cursos e inscripciones. Te brindamos la posibilidad de obtener los 7 certificados del curso. Cuentas autorizadas Bolivia. Métodos autorizados Argentina. Toma en cuenta los números autorizados que aparecerán en grupos oficiales del curso, así como las cuentas autorizadas. Otros números o cuentas no se encuentran autorizados, por lo que toma tus precauciones. El equipo de Virtual Corp estará presto a servirte. En Virtual Corp trabajamos por brindarte el mejor servicio. Recuerda tomar contacto con nuestros asesores. Contactos autorizados Bolivia.
Contactos Autorizados Argentina. Recuerda que solo estos números se encuentran autorizados para brindarte más información de los cursos e inscripciones. Te brindamos la posibilidad de obtener los 7 certificados del curso. Cuentas Autorizadas Bolivia. Métodos Autorizados Argentina. Bien, buenas noches. Mi nombre es Jorge Montaño, soy administrador de empresas. Cuento con experiencia laboral en lo que es educación superior, no tanto en el pregrado, prorrogado, a nivel cursos de capacitación. Cuento también con experiencia laboral en lo que es recursos humanos, ¿no? Es por ese motivo que estoy dando este curso, preparando este curso que es beneficios sociales y planillas salariales. El día de ayer hemos visto lo que son las planillas salariales, ¿no? Viendo todos los conceptos que son importantes, ¿no? O sea, de dónde sale el bono de antigüedad, de dónde sale la hora extra, de dónde sale el domingo trabajado, cómo se calcula la AFP, qué pasa con la caja de salud, cómo se puede tomar previsiones para pagar el aguinaldo, también el de indemnización, y de todo eso nosotros sacábamos el costo total para la empresa. Todo lo importante era ver de que si uno quiere tener un presupuesto de 5.000 bolivianos al mes, al empleado no le tienen que decir te voy a pagar 5.000, ¿no? ¿Por qué? Porque si le dicen 5.000, en la práctica ustedes van a acabar pagando 7.000 o más, ¿no? Entonces ese es el detalle. Bien, buenas noches, Freddy Becerra, Norberto Valverde, Esteban Riveros, ¿no? Gabriela Justiniano, bueno, qué bien que estén otra vez. Estoy viendo, Esteban estaba ayer, igual Gabriela Justiniano, Luis Toledo, Jaime Beranga, Anaí Correa, buenas noches, Paola Valencia, Roxana Lachi, bueno, es Iván Zorrillo, dice, ¿no? Luis Fuentes, Yanitza Vaca Barba, igual estaba ayer, Denar Orellana, Prudencia Gallardo, Roxana Narváez, Dafne Blanco, Harold Rivera, ¿no? Bien, entonces, como ya les había dicho ayer, la metodología es la siguiente, yo voy a ir explicando y ustedes pueden ir escribiendo aquí en el chat de YouTube, ¿no? La pregunta que ustedes tengan, yo procuro responder, ¿no? Todas las preguntas, aunque a veces no es... aunque algunas veces yo les he explicado ayer, yo no soy el gurú de los recursos humanos, o sea, no es el que sabe todo, porque hay un montón de situaciones especiales que se presentan. Por algo también la norma va cambiando con el tiempo, ¿no? Se van aplicando nuevos reglamentos, todo eso, ¿por qué? Porque la realidad va cambiando, o se van presentando casos muy especiales. Entonces, vamos a repetir un poquito lo que es, ayer esto ya estábamos viendo, pero esto es para las personas que recién se están conectando hoy, ¿no? Les voy a compartir el Excel, que algunos tal vez lo han descargado ya ayer, que es para hacer el formulario de finiquito, ¿no? Para efectos de certificación del curso, aquí en la parte de abajo de la pantalla van a encontrar los teléfonos de Virtual Corp, ¿no? Buenas noches, Mabel Valderrama, Johnny Castro, Luis Arandia. Entonces, ahí van a poder ustedes contactarse para el tema de certificación, que también es importante, ¿no? Aquí están mis datos personales, ¿no? Y cualquier consulta que quisieran hacer o si quieren contarme algún caso muy, pero muy, pero muy especial, ¿no? Eso es siempre importante. Bien. Todos los beneficios sociales son derechos laborales, ¿ya? Con los que cuenta el trabajador a partir de los 3 meses de trabajo. Uno de los beneficios son las vacaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque
tiene un concepto, ¿no? Para cuál es el origen de las vacaciones o para qué son las vacaciones. Javier Gutiérrez, Miguel García, buenas noches. ¿No? Vamos a ver también eso. El bono de antigüedad se paga a partir de los 2 años de trabajo. Ambos tienen escalas según el tiempo de trabajo. ¿Ya? El desahucio son 3 meses de sueldo en caso de despido intempestivo. Y la indemnización se accede a un sueldo por año de trabajo, ¿no? Eso es importante también ver. Ahora, siempre les recalco esto al inicio. Buenas noches, Yubinka. De este curso, que todo esto está más que todo enfocado para las empresas del sector privado que están bajo la Ley General del Trabajo y empresas públicas que están bajo la Ley General del Trabajo. ¿Ya? No es el caso de los funcionarios públicos. ¿Por qué? ¿No? Y vamos a ver ahora. El funcionario o servidor público se rige bajo el Estatuto del Funcionario Público. ¿Qué derechos tiene? Vacaciones a partir de 1 año de trabajo y bono de antigüedad a partir de 2 años de trabajo. Aunque ayer nosotros estábamos viendo de que el bono de antigüedad no es el mismo en el sector privado que en el sector público. En el sector público es 1/3, ¿no? O sea, ayer les decía, el bono de antigüedad se calcula, es un porcentaje que se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales en el sector privado. En el sector público es sobre 1 salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, la tercera parte. Y ambos tienen su escala de tiempo. Entonces, esto va más que todo para calcular los beneficios sociales para trabajadores de las empresas privadas que cuentan con un contrato laboral. También es importante eso. Si digamos, ustedes prestan un servicio a una empresa privada y la empresa les pide que ustedes den una factura, entonces no estamos con un contrato laboral, es un contrato de prestación de servicios, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta, tener presente, ¿no? El tema de los beneficios sociales, ¿no? ¿Para quiénes van a poder exigir? ¿Ya? Buenas noches, María Solís, Fernando Serrano, Rudy Rojas, David Blanco, Tatiana Flores, Severín Solís, Roberto Ceballos. Y eso también es importante recalcar para que ustedes, siendo servidores públicos o habiendo sido servidores públicos, no cometan la ingenuidad de ir a reclamar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no va a intervenir en eso, o sea, no tiene esa tuición. ¿Por qué? Porque no son contratos laborales. Donde es, no están bajo el. O sea, están bajo el estatuto del funcionario público. ¿No? Entonces, aspectos a considerar es que la norma protege al trabajador, ¿no? Generalmente va más hacia el trabajador. Los derechos adquiridos no se pierden, aunque hay algunas excepciones, lo que yo les decía. O sea, el tema de la lactancia. Un trabajador que tiene a la esposa embarazada tiene derecho a cobrar lactancia, sí, pero tiene la obligación de presentar documentación, ¿no? Que acredite eso. O sea, yo no puedo decir, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay un restaurante que dice, o una discoteca, dice, ingreso solo de mayores de edad, ¿ya? Y te piden presentar carnet de identidad. O sea, por mucho que seas mayor de edad, si no presentas tu carnet, no entras a esa discoteca, es lo mismo aquí. O sea, por mucho que tu esposa esté embarazada o la trabajadora esté embarazada, si no presenta la certificación del ente gestor, que es la caja de salud, no va a poder, la empresa no va a poder hacer el trámite ante el CDEM y por lo tanto no va a poder hacer los pagos. Así de sencillo, ¿no? Esa es la característica. Entonces, Anciela Fernández, buenas noches. Karina Carretero, qué bien que estés otra vez en el curso. Richard Coca, Guido Ledesma, Elizabeth Fernández, ¿no? Raúl González, María Lisbeth Arteaga, Catherine Fernández. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por participar. Entonces, también aquí se habla de que hay una irrenunciabilidad de los derechos, ¿no? Pero también eso
hemos visto, ¿no? Que la vacación se puede perder si uno no usa en el tiempo establecido, ¿no? Ahora, eso también tiene una razón de ser. O sea, la vacación, ¿para qué está? Para que el trabajador reponga sus fuerzas. Esa es la característica, ¿ya? Si el trabajador no usa su vacación en el tiempo establecido, no va a poder recuperar sus fuerzas para ese año, aunque use 5 años después. O sea, no tiene sentido eso. Vean, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, respecto al contrato de trabajo, puede ser verbal o escrito, ¿no? Ahora, su existencia se acreditará por medios, por todos los medios legales de prueba, constituye ley entre partes siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulación expresa será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. Entonces, si no hay un contrato escrito, un trabajador va a decir yo tenía contrato indefinido y ustedes como empleadores no van a poder decir que no. Y ya, así de sencillo. Esa es la característica. O sea, yo no voy a poder decir, era un contrato solo a 3 meses. O sea, si el trabajador va a decir era un contrato indefinido, era indefinido, ¿por qué? Porque era verbal. Ya, entonces tengan mucho cuidado con eso. O sea, siempre un contratito escrito, ya, aunque sea su amigo, su conocido, su compadre, su vecino de toda la vida, o sea, siempre un contrato escrito, ¿no? Porque yo siempre les digo, una relación laboral es una relación humana. Y como toda relación humana, sabes cómo va a empezar y no sabes cómo va a acabar. Por ahí terminas ahí teniendo mucho roce entre empleador y trabajador, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Ahora, ya debe tener el contrato mínimamente el nombre completo del trabajador, razón social de la empresa o el empleador, tareas o servicios que se van a realizar. Eso también es importante. O sea, puedo decir yo, no, es que el trabajador no cumple con su trabajo. ¿Y dónde está? Ah, aquí está en su contrato que son sus tareas y él no está cumpliendo, ¿no? Ahí puedes tú hacer las cosas. O en caso de que el empleador quiera sobrecargar de trabajo al trabajador, ¿no? A veces se da eso, que por una premura o lo que sea, quieren que el trabajador haga más cosas, ¿no? Pero a veces se da, entonces por eso es importante establecer tareas o servicios que se van a realizar. Lugar del puesto de trabajo, remuneración, lugar y fecha del contrato. Contrato puede ser a plazo fijo, ¿ya? Puede ser a plazo fijo. Se establece una fecha de inicio y fecha de conclusión, o puede ser indefinido. No hay fecha de conclusión, no hay un contrato indefinido. No, entonces, lo que les decía, el contrato verbal se puede asumir como indefinido. Por eso es que si quieren agregar un eventual, sí o sí, un contratito firmado. Ya, o sea, no se descuiden con eso. Ya, ese es el detalle. Un contrato firmado es súper importante. Ya, entonces, aquí les pongo un ejemplo. La empresa editorial la contrató de forma verbal al trabajador Juan. Ya, Juan López, como operador de planta. Por un tiempo de 10 meses, cuando se cumplió el plazo previsto, la empresa procedió a indicar al trabajador que el plazo había concluido y que el trabajador ya no desempeñaría funciones. El trabajador arguyó que era un contrato indefinido. ¿Quién tenía la razón? Moralmente la empresa, ¿no? Pero legalmente el trabajador, así de sencillo. O sea, no se compliquen con esas cosas. Ahora, hay un contrato por prestación de servicios que se puede hacer. Cuando le piden al trabajador que entregue una factura, cancelan por su trabajo, a cambio entrega una factura, ¿no? Y en algún caso hacen la retención impositiva. ¿Ya? Entonces, esto es importante poder ver. Ahora, yo no puedo tener un trabajador como contratación de prestación de servicios por tiempo indefinido. ¿Ya? Si ya es recurrente y es mucho tiempo, al final cuidado que lo hagan valer como contrato laboral. Buenas noches, Lilian Roxana, Dieter Espejo. Igual estabas conectado ayer. Qué bien que estés de vuelta otra vez. José Luis Ramos, Marcelo Cusi, Fabiola Nava, Alberto Piedrola, Guara Limache, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo agarrar hagan de cuenta que yo tengo una peluquería.
Ya, y digo, no, voy a contratar peluqueros, pero que me den facturita. Si son muchos contratos o mucho tiempo, cuidado que lo pongan dentro de lo laboral. Ya, si se va, si les denuncia o algo, puede ser que digan esto es contrato laboral. ¿Por qué? Porque él está yendo a prestar un servicio para actividades propias del negocio. Claro, un salón de peluquería que hace cortar el cabello mediante peluqueros o peluqueras. Ya, pero si el salón de belleza, digamos, decide hacer una fumigación temporal o con esto del COVID, ¿no? 2 veces al mes. Hay prestación de servicios, una factura y ya está. O sea, no hay una relación laboral como tal. Karen, buenas noches. Entonces, eso por favor, tomen en cuenta. Ahora, cuando es prestación de servicios, cuando hay factura. Buenas noches, Juan Carlos y Marcos, que están desde Santa Cruz. No. Entonces, cuando hay esto de la emisión de factura, estos trabajadores no tienen derechos laborales porque sus contratos no están bajo la Ley General del Trabajo. En síntesis, no tienen ni vacación, ni indemnización, ni desahucio, ni bono de antigüedad, nada de eso. Ya, eso por favor vayan considerando. ¿No? Entonces, lo que siempre repito, a efectos de tener problemas al momento de la desvinculación, es importante tener un contrato escrito. Ya, eso es súper, súper, súper importante. Si se quiere realizar un contrato eventual, efectos no adquirir, obligaciones para cancelar beneficios sociales, el contrato de prestación de servicios es una alternativa para evitar costos. Porque se resume, o sea, ustedes han visto ayer cuánto me cuesta un trabajador. Ya simplemente vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a ver. Bueno, este es el archivo que vamos a ver después, ¿no? Buenas noches, Elizabeth Silva, Beymar Pérez. Este trabajador tiene un total de ganado de 7.497. Pero, ¿cuánto le cuesta al trabajador? ¿Qué es a la empresa? Le cuesta 10 mil bolivianos. Si bien el total ganado es 7.498, hay un AF, paga la empresa AFP patronal, que ya les he explicado cómo es, la caja de salud paga el aguinaldo, pero tiene que prever para fin de año y la indemnización también. Ya, entonces, esto que aparentemente cuesta a la empresa 7.498, en realidad le cuesta 10.000 bolivianos. Ya. Entonces, a efectos de evitar esos costos, es nomás mejor tomar esas previsiones. Las vacaciones. Ya. Es un descanso anual. Por un año de trabajo, el trabajador tiene necesidad de renovar su fuerza de trabajo, su salud física y mental para un mejor desempeño laboral. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El trabajador se va a cansar, se va a agotar, ¿ya? Y tiene que descansar. Y algo que siempre yo digo y recalco es que así como el trabajador tiene la necesidad de descansar, también la empresa tiene la necesidad de descansar un poco del trabajador. Ya me explico. O sea, ustedes saben que 8 horas o más al día pasamos en nuestro trabajo. Entonces, del tiempo que estamos despiertos nosotros durante el día, gran parte, tal vez la mayor parte estamos trabajando. O sea, estamos viviendo ahí en la empresa, digamos. Y para que se oxigene un poco el mismo ambiente organizacional, es también útil que los trabajadores vayan tomándose un descanso, ¿no? Y lo que yo repito es de que si tienen un trabajador que no quiere sacar vacación, oblíguenle o díganle, por favor, andate, tienes tu vacación, tómala. Ya, si el trabajador no quiere irse, ustedes analicen qué tipo de cargo tiene, ¿no? Y puede ser que el trabajador no quiera tomar esa vacación, porque si toma la vacación, alguien va a tener que cubrir temporalmente su puesto y puede ser que algo se esté ahí ocultando, ¿no? O sea, siempre piensen eso.
Claro, puede ser algún caso de un trabajador solitario, todo, que no tiene familia, nada, que diga, sí, no tengo otra cosa que hacer, digamos, ¿no? Pero como empresa, háganles tomar sus vacaciones. Ya, algo importante, buenas noches, Denis, Adela Quisbert también. La vacación no es acumulable por más de 10 gestiones. O sea, decir, digamos, Denis Mendoza va a sacar vacaciones del 3 de enero al 18 de enero, por decirles algo. Y Elizabeth Silva va a sacar del 20 de enero al 5 de febrero. Ese rol de turnos, ¿por qué es importante? Para que la misma empresa, primero, acordar, ¿no?, con los trabajadores cuándo quieren salir de vacación. Yo soy de la idea de que es mejor darle el margen, ¿no?, al trabajador, decirle, bueno, en estas fechas es imposible porque hay harto trabajo en la empresa, pero de ahí escoger una fecha, ¿no? Y el trabajador puede ser que diga, mi primo se está casando en tal fecha y yo quisiera vacación para esas fechas, o tengo una casa de campo y quiero ir en fecha. No sé. Pero que el trabajador pueda, o sea, no sería útil ni para la empresa ni para el trabajador que el jefe diga al trabajador, oye, fulano, del 1 de febrero hasta el 15, por favor, saca tu vacación, ya no. Y el trabajador dice, yo qué voy a hacer si ya no coincide, digamos, con la vacación de mis hijos. O que al revés, ¿no? El trabajador diga, un viernes, ¿sabe qué? Desde el lunes estoy sacando vacación, ¿no? Marianela hace una pregunta interesante. ¿Qué tal si la empresa no quiere darte vacación? Vamos a ver cómo se hace en ese caso. La vacación es compensable en dinero, salvo cuando existe una desvinculación laboral. En ese caso, el trabajador no puede hacer uso de sus vacaciones y se procede con el pago de las mismas. Ya, como aquí un cachito, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a entrar al blog. Ya, entonces. Vamos a ver eso. Y yo algo que les pido, o sea, no tengan vergüenza de hacer las preguntas, ¿no? A veces uno dice, pucha, ¿qué va a decir el resto si yo pregunto algo? Primero estamos en un escenario totalmente virtual, o sea, ¿no?, entre ustedes no se ven, ¿no? Segundo, y lo más importante, cuando uno participa en un curso es porque quiere aprender, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, pregunten lo que quieran y no tengan miedo de ser ridículo, porque si ustedes supieran, no estarían aquí tal vez pasando clases, estarían tal vez dando las clases como docente, ¿no? O sea, siempre es útil aprender. Ahora, eso de la vacación, fíjense. Aprendan bien esto. Bueno, este es un blog que tengo, que es jorgemontanoadministrador.blogspot.com. Recién estoy configurando, ¿no? Entonces aquí he colocado dos decretos supremos, porque aquí voy a ir colocando sobre lo que son recursos humanos. Entonces, fíjense, este decreto supremo dice, la vacación anual, dice, no será compensable el dinero, lo que yo les decía, salvo en caso de terminación de contrato de trabajo. Ya. Se va a ejercer mediante el rol de turnos, de acuerdo. No podrá ser acumulada, excepto cuando, y atiéndanme bien, existe un acuerdo mutuo por escrito. Existe omisión del empleador en la formulación del rol de turnos y el empleador no haya permitido el uso de las vacaciones. Es lo que te puede interesar, Mariela. Ya. Ahora, ¿aquí qué dice? Se puede acumular la vacación cuando hay un acuerdo mutuo por escrito. Ya, pero si el empleador te dice, no, Mariela, por favor, no saques tu vacación, que pucha, ¿cómo vas a sacar? Me estás dejando al aire, no sé a quién voy a poner, ya. Y le dicen, pero por favor, deme una orden, que es una comunicación interna. Puede ser que la empresa sea informal y no quiera darte eso. Ustedes agarran y le pasan una nota al empleador, pero que se los firme, se los reciba.
y diga distinguido licenciado, ingeniero, señor o gerente propietario de la empresa, en atención a solicitud suya, donde usted me indica, me solicita que yo todavía no haga uso de mis vacaciones, coma, procedo a solicitar que las mismas se programen para tal fecha. Pueden insinuar eso, ¿no? O sea, ya dejan un antecedente ustedes de que el empleador les ha pedido que no tomen la vacación, pero pueden presentar una carta bonita. O sea, dice: agradezco la confianza, agradezco que usted piense que yo soy una pieza fundamental de la empresa y por ese motivo y a solicitud suya no voy a hacer uso de mi vacación en tal fecha como estaba previsto. Solicito que la misma sea acumulada para que yo pueda utilizar mi vacación después. Otra cosa que pueden hacer es mandar a un correo electrónico. Si la empresa tiene un correo electrónico, mandan por correo electrónico. Por si acaso el WhatsApp no sirve. O sea, bueno, el WhatsApp sirve para que nos comuniquemos, pero el WhatsApp no es válido para efectos legales. Incluso el mensaje de texto antiguo, SMS, tiene validez legal, porque dice que la operadora telefónica puede certificarte eso. Pero WhatsApp está encriptado, o sea, eso no te lo certifica nadie. Entonces, ese sería el concepto, el consejo. Aida Villalba, buenas noches. Paola Valderrama. Alejandra Maciel Jiménez, buenas noches. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Se dan casos, ¿no? De que no quieren darte la vacación y todo eso, pero hay esas maneras, ¿no? Si bien en algunas circunstancias, ya sea una entidad pública o privada, una persona no quiere decirte, o sea, te dicen de manera verbal, te dan una orden, una comunicación de manera verbal y no quieren decirte por escrito. Ustedes pueden mandar una nota impresa donde haga alusión a esa solicitud verbal de esa otra persona. Como en fecha tal, usted, señor gerente, me pidió que todavía no haga uso de mis vacaciones, yo procederé a postergar las mismas para el futuro. Listo. O sea, ya están dejando un antecedente. Bien. ¿Cuál es la escala? De 1 a 5 años son 15 días hábiles, de 5 años un día, 10 años son 20 días hábiles y más de 10 años y un día son 30 días hábiles. Aquí una aclaración, hay personas que trabajan medio tiempo. Entonces, esta persona que trabaja medio tiempo tiene derecho a los 15 días hábiles, porque en sí la vacación que le están dando es solo de medio día, ¿me entienden? O sea, el compromiso con la empresa es de mediodía. Entonces, igual tiene derecho a sus 15 días. No es eso de que alguna vez alguien me dijo, pero si es medio tiempo, le daré 7 días y medio. Me dijo, al final sus 15 días hábiles porque es a medio tiempo. No le dije. Son los 15 días porque contigo el compromiso es, él va a descansar en la tarde o en la mañana, digamos. Ya lo que él haga en su otro medio tiempo es su lío. Ya. A ver, ahora, Steven dice, un trabajador que entró en enero del 2020, por ejemplo, se le da vacación en el 2021. Y de la gestión 21 y 22, como ya estamos en 23, se le debe otra vacación, ¿cierto? Vamos a hacer ahorita un ejercicio, gracias por tu pregunta. ¿No? Podría responderte de manera verbal, pero para que sea mucho más gráfico, vamos a hacerlo en la pizarrita que yo uso siempre, que es el Excel. Vean, a raíz de la pregunta de Steven, vamos a hacer este ejercicio. Buenas noches, Rodrigo Saldaña. Miren, dice, ha entrado en enero del 2020. Ya, enero 2020. Fíjense, enero del 2020. Esto no me está gustando. Ya vamos a hacer otra hojita aquí. Voy a ampliar esto, pero para que ustedes vean. Enero del 2020, ¿ya? De enero del 2020 a enero del 21 es un año. ¿Ya? De enero del 21 a enero del 22 es otro año.
y de enero del 22 a enero del 23 es otro año. De aquí tiene 15 días, 15 días y 15 días. Ahora fíjense. Dice el 21, 22, ya, exacto, ya le debes otra vacación. Es de enero a enero, ¿no? Entonces, si él, digamos, entra a trabajar el 3 de enero, 4 de enero, ya le debes otra vacación. De esa manera se va haciendo. Y es una pregunta interesante. Buenas noches, Rodrigo Saldaña. Edwin Huacanchi dice, ¿tres contratos eventuales seguidos se convertirían en un contrato indefinido en el caso de entidades públicas? ¿Debería pasar a personal de ITEM? No. Lamentablemente, entidades públicas no hay. Te pueden tener de eventual 10 años. Ya no, no te da derecho a que tengas un ítem. Algunos creen que sí, ¿no? Pero también el ítem tampoco es, no es sinónimo de inamovilidad, por si acaso. Tienes ítem, igual te pueden despedir cualquier rato, ¿no? Así funciona el sector público. Y por si acaso, no desde este gobierno, sino desde antes, ¿no? O sea, desde que los trabajadores están en el... Desde que los funcionarios públicos no están bajo la Ley General del Trabajo, ya es así, nomás cualquier rato te votan. Te despiden. Son cargos de libre nombramiento y de libre remoción, ¿no? A no ser que estés con lactancia o que tengas el certificado CODEPEDIS, ¿no? Que la persona tenga alguna capacidad diferente o alguien de su familia. Pero por si acaso eso también hay que certificar. Ya. O sea, dice, cada año se debe tener vacaciones y en caso de que un personal no pida la vacación, es acumulativa, sí. Pero no puedes acumularla por más de dos gestiones. Alejandra, vamos a hacer eso un ejercicio. ¿Ya? Claro, aquí también algo importante de vacaciones. Vamos a ver. Ya. Voy a agrandar esto lo más que pueda. Dice, ¿existe o no el rol de turnos? El trabajador podrá solicitar por escrito y de manera excepcional el goce fraccionado de su vacación dividida, esta en no más de tres periodos en cada gestión. O sea, ¿qué podría hacer el trabajador? Tengo 15 días de vacación, sí, yo por escrito voy a pedir, en enero voy a usar 5 días, en febrero 5 días y en marzo 5 días. Pero dice ahí de manera excepcional. O sea, tal vez el jefe te va a decir un año, te estoy dando eso al año, nada, sacas todo en uno. Y aquí hay algo interesante que ha salido, que es el uso de medias jornadas laborales de vacación, las cuales sumadas no deberán sobrepasar 5 días de su vacación anual. Entonces, digamos, Alejandra dice, yo quiero sacar vacación para este jueves en la tarde. Entonces te dan ese mediodía de vacación. Y puedes ir pidiendo así mediodía, pero sumado no puede ser 5 días. Buenas noches, Dani Subieta. Ya no pueden ser más de 5 días. O sea, podrías pedir esto durante 10 veces en el año. Ahora también dice de manera excepcional. O sea, puede ser que el empleador te diga, oye, cada mes me estás pidiendo mediodía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, también hay que ver. Ahora, ¿por qué? Imagino que ha planteado esto el Ministerio de Trabajo y ha promulgado el gobierno. Porque a veces se presentan imponderables, ¿no? Algún tema de salud, algún tema familiar, pasan tantas cosas, ¿no? Que una vez necesita estas medias jornadas para hacer cosas de orden personal. O sea, puede ser que haya, que estés yendo al entierro, velorio de un amigo, ¿me entiendes? O sea, eso legalmente no te podrían dar, vacación por eso, ni permiso. Pero somos humanos, ¿no? O sea, dice, pero es mi amigo, mi mejor amigo, mi compadre, no sé qué. O sea, yo creo que se ha sacado para eso. Pero también dice de manera excepcional, o sea, no que sea cada vez. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerar, ¿no? Ahora, les repito, ¿qué decreto supremo es? Este es el decreto supremo 4709.
¿Ya? Permisos, licencias especiales, ¿ya? Fíjense, fallecimiento de padres cónyuges, hermanos, hijos, 3 jornadas laborales debiendo el trabajador presentar certificado de defunción o documentación pertinente dentro de los siguientes 5 días hábiles de ocurrir el suceso ante la empleadora o el empleador. ¿Ya? Eso también es importante. Fallece, digamos, un lunes hasta el viernes, tienes que presentar el certificado de defunción para que te puedan computar como esa licencia especial. Ya por matrimonio, 3 jornadas laborales previa presentación de certificado de inscripción y señalamiento de la fecha expedida por el oficial de registro civil. O sea, no es eso de que agarres y lleves la invitación de tu matrimonio, ¿no? O sea, tiene que haber certificado de inscripción. Y por cumpleaños, 1/2 jornada laboral. ¿Ya? Previa presentación de la cédula de identidad ante el empleador. Siempre y cuando la jornada sea de 8 horas. O sea, si trabajas medio tiempo, pues cumpleaños no te van a dar permiso. ¿Ya? Ese es el detalle. Y aquí dice, ¿no? En el caso que las licencias especiales señaladas en el parágrafo precedente sean menores a las licencias establecidas en acuerdos y o convenios firmados con los empleadores y empleadoras, se observará el de mayor beneficio para el trabajador o trabajadora. Pues puede ser que la empresa tenga, o sea, dentro de su reglamento todo, diga, no, por matrimonio yo te voy a dar 4 días de permiso. Entonces va a valer lo que dice la empresa y no esto de los 3 días. ¿Por qué? Porque se busca el mayor beneficio del trabajador. Entonces, así como hay empleadores, digamos, que no te quieren dar permiso para que saques tu vacación, hay otros, o hay empresas donde hay acuerdos internos, ¿no?, entre los empleadores y los trabajadores para algunos beneficios para los trabajadores. Eso se da también. Entonces, por eso es que han colocado eso. Elvis Lusco dice, ¿puede tener vacaciones en negativo? Es decir, adelantar las vacaciones. En teoría, no, porque la vacación es por 1 año, ¿no? A no ser que llegues a un acuerdo con el empleador, ¿no? A cuenta de vacación, a cuenta de vacación, ¿no? Para eso es importante que los encargados de recursos humanos hagan un buen control de la asistencia. ¿Ya? Ahora hay esos biométricos que creo que con 1.500 bolivianos ya te compras un aparatito. Y con eso tú ya vas a hacer el control, pero milimétrico, ¿no? Es el detalle. Si ustedes tienen una empresa pequeña, digamos, que recién está empezando, algo que yo les sugiero es de que desde el inicio pongan disciplina. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a marcar asistencia. Ya no hay relojito, un libro de asistencia para firmar, ¿no? Ya el tema de las licencias, ¿cómo vamos a hacer? Mediante notita. O sea, sea una boletita. Aunque su empresa sea chiquitita. ¿Por qué les digo eso? Porque si desde el inicio ustedes no ponen esa disciplina, ya cuando su empresa sea grande y quieran poner esa disciplina, no van a poder. Ya así de simple. O sea, ustedes, digamos, no llevaban control de asistencia a su empresa. Cuando su empresa tenía 10 trabajadores, resulta que tiene 80 trabajadores y quieren llevar algún control de asistencia. Si no han hecho así en el tiempo, después les va a ir costando, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta. O sea, cada empresa tiene una cultura, una manera de ser. ¿Ya? Entonces es eso. Entonces, si las vacaciones no se utilizan dentro de los siguientes 2 años, el trabajador las pierde. Hace rato me preguntaba una de las participantes. ¿No? ¿Qué pasa si un empleado renuncia? Puede darse, ¿no? O es despedido y no ha cumplido 1 año más de trabajo. Se procede a prorratear las vacaciones. ¿Ya? Entonces, ahí, digamos, Elvis tenía, ya iba en el tercer año de trabajo. O sea, trabajó ya 2 años y estaba en el tercero. Y a los 6 meses decide renunciar. ¿Ya? Decide renunciar. Entonces, no ha cumplido 1 año más para que pueda hacer su desvacación, pero entonces la empresa tiene que pagarle por esas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, ¿has trabajado 6 meses? Sí. Entonces, de estos 6 meses, te corresponde 7 días y medio.
Y esos 7 días y medio yo te voy a pagar. Buenas noches, Silvia Durán. Wilson Benavides, qué bien que estés otra vez en el curso, ¿no? Entonces, pueden ir pensando e ir preguntando, Grisel y Gil, buenas noches, las dudas que tengan en esto, ¿no? De los beneficios sociales. Hay situaciones de lo más, pero de lo más raras, ¿ya? Y no siempre las empresas se cumplen a rajatabla la norma, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que no se hacen problema de darte permiso de una vez, ¿no? Y a la vez no te pagan horas extras, ¿no? O sea, va a estar aquí de las 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. ¿Alguna vez necesitas permiso? Sí, te voy a dar permiso. Si alguna vez la empresa te necesita, te voy a pedir que te quedes unas horitas, ya. Y son acuerdos a los que se llega, ¿no? Claro, probablemente hay una persona que quiere que se cumpla la norma rajatabla, ¿no? Pero son, digamos, beneficios no monetarios que te da la empresa, ¿no? O sea, una conocida mía un día hablando, ¿no? Me dice, trabajo en una importadora. ¿Y qué tal? Le digo, bien, me dice, el sueldo no es mucho ya. Y le digo, ¿por qué no buscas otra cosa? ¿Sabes qué pasa? Me dice, en esta empresa, cuando yo necesito un permiso para atender a mis hijas, me lo dan. No se hacen problema. Y para esa persona valía más esa flexibilidad que el tema monetario. O sea, vean, o sea, hay este tipo de cosas. Ya, dice Norberto Valverde, dice, disciplina implica organización, limpieza y puntualidad. Exacto. No, el tema de organización es lo que yo les digo. O sea, ¿cómo te vas a organizar? O sea, puede ser que te digan que va a ser muy burocrático. Cualquier permiso con notita. Hay gente que se resiste. Ya te dice, yo nunca he trabajado de esa manera, porque ahora me pides que te presente una nota. En este tema de las vacaciones, por ejemplo, yo he visto una pequeña empresa donde los trabajadores decían, mañana no voy a venir porque me deben vacación ya. Tal día no voy a venir, me deben vacación ya. Y después hubo un problema porque el patrón decía, no, pero vos ya has sacado vacaciones, ya no tienes. No, pero yo solo he sacado 3 días, no he sacado los 5 que me debían. No, ya he sacado más de 5, o sea, un problema. ¿Por qué? Porque no tenían control de asistencia. ¿Se entiende? En cambio, si tú tienes un control de asistencia y paralelamente llevas un control de vacación, ahí vas a ver exactamente cuánto se debe y no va a haber problema alguno. Y en lo posible, en las empresas tienen que procurar estas cosas que son desgastantes. O sea, una discusión, una charla sobre ver si te toca o no vacación, si te tengo que dar 2 días más o no te voy a dar los 2 días más, te va a llevar tiempo, te va a llevar desgaste. En lugar de que estés pensando en producir o cosas propias de la empresa, vas a estar pensando en eso. ¿Ya? Antonio Zurich, en tema de aguinaldo, si trabaja todo el año pero no continuo en entidad pública, ¿recibe aguinaldo completo? Si no es continuo, es que ha habido alguna... Como te digo, ha habido algún bache, unas 2 semanas, 3 semanas, ahí tendrían que prorratear, no debería ser el aguinaldo completo. O sea, si es que ha habido ese lapso de tiempo de descanso. Ah, ya. Dice, entró en enero hasta abril, luego volvió en septiembre, ¿le corresponde aguinaldo y cómo sería el cálculo? Claro, le corresponde de enero, febrero, marzo, abril, ya. Y septiembre, octubre, noviembre. Son 7 meses. ¿Ya? Ahora fíjense. ¿Cómo vamos a hacer eso? Son 7 meses. Digamos, el trabajador gana 5.000 bolivianos. ¿Ya? Este es el total ganado. Fíjense. El trabajador ha trabajado 7 meses. 7 meses. Entonces, ¿qué hacemos? 5.000 dividimos entre 12. O sea, por mes trabajado de aguinaldo le toca 416. Como son 7, multiplico 416 por 7 y tendrían que pagar 2.916.67. De esa manera se hace, este es el cálculo por duodécimas. Probablemente en el sector público le van a ser 2 pagos. Uno del que ha de enero a abril, porque está ya concluido, digamos.
y otro desde septiembre, pero tiene que ser obviamente hasta antes del 20 de diciembre. Dieter dice, si he trabajado 3 años y no pude salir de vacaciones, me tenía que pagar por los 3 años de vacaciones, no, solo por 2. Ya, porque el primero ya lo perdiste. Es el detalle. No, es el detalle, estimado Dieter. Si no, es lo que estoy entendiendo, 3 años, no has sacado vacaciones. Entonces ya has perdido el primer año. Sacarías del segundo y del tercero, ¿no? Y esto de la pérdida de vacaciones se da muchas veces, ¿no? O sea, a veces el trabajador no saca por descuido porque le dicen que no saque, le piden. Pero pasa el tiempo y eso lo pierde, ¿no? Ahora, claro, si es una empresa privada, tal vez podría llegarse a algún acuerdo con el trabajador, ¿no? Pero en teoría ya lo perdiste. Además, vacación de 3 años sería 45 días hábiles. O sea, más de 2 meses de vacaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un empleado renuncia? Se procede al prorrateado. Obtener el sueldo promedio, que es la suma del total ganado de los últimos 3 meses, se divide entre 3, y se obtiene la cantidad de días de vacación que corresponde por duodécimas. Ya. A ver, aquí dice, para autoridades electas, asambleístas, concejales, etcétera, la vacación es la misma. O sea, el tiempo de vacación es el mismo. Ya. La diferencia con el estimado Benavides es bien. Perdón, ha habido un pequeño corte, vamos a continuar. Lamentablemente no está habiendo mucha suerte con las conexiones entre ayer y hoy, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Días de vacación, 15 por año. Tiempo de trabajo, 3 años, 6 meses. 15 días. 3 últimos sueldos, estos son. Y saco el promedio, o sea, sumo los 3 sueldos, divido entre 3. Y el empleado ha hecho uso de las vacaciones de los 3 años. O sea, tiene 3 años, 6 meses, 15 días. Lo que tenemos que hacer es sacar la vacación por los 15 días, que es por los 6 meses y 15 días. ¿Y cómo sacamos? De los 6 meses, ¿cómo se obtiene? 15 entre 12 y multiplicamos por 6 porque son 6 meses. De los 15 días, 15 entre 360 y multiplico por 15. Ya entonces me sale en total 0.63, 7.5, en total 8.08. Sueldo por día, ya 5.396, que es el sueldo promedio, divido entre 30, me sale 179.87. Y multiplico por 8.08, me sale 1453. ¿Ya? Entonces, sí, Yubin, a ver,
Sí, hemos vuelto, por favor, me colocan y me dicen cómo me están escuchando, por favor. Voy a cortar la cámara para mejorar la señal. La indemnización. Buenas noches, Ademar. Es una compensación económica que realiza el empleador al trabajador por el desgaste físico mental, viene a ser un resarcimiento. Es el pago equivalente a un sueldo por año trabajado, siendo el monto para el cálculo el promedio de los últimos 3 sueldos recibidos. David Herreras, bueno, gracias por el dato, ¿no? De que ya está mejor el audio. Entonces, aquí fíjense, nosotros nos vamos a la planilla y ocupación que desempeña, todo eso. ¿Sobre qué vamos a calcular el la indemnización sobre el total ganado? Ya, eso métanse bien en sus cabecitas. Total ganado. Ya. Total ganado. Por si acaso, no es el líquido pagable ni el haber básico. Es el total ganado. Ahora, de ahí sacamos para la indemnización. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de un sueldo promedio de 6.000 bolivianos. Tiempo de trabajo, 3 años, 3 meses, 10 días. De los 3 años son 3 sueldos. 3 por 6.000 son 18.000. 3 meses, 6.000 entre 12 para prorratear y multiplico por 3, me sale 2.000. Y de los 10 días, 6.000 entre 360 por 10 me sale esta cantidad. Y en total la indemnización es 20.167.6. A ver, María Lisbeth Arteaga, es una pregunta interesante. ¿Es correcto estipular en contratos laborales de mujeres un acuerdo donde la diferencia en horas laborales de acuerdo a ley sea colocado como horas extras? Tendría que ser tal vez si son más de 5 días a la semana, ¿no? Ahora, si le quieren pagar a la trabajadora horas extras, o sea, dicen, vos vas a venir de lunes a viernes, te voy a pagar un sueldo, pero lo que las horas que vengas el sábado va a ser como la extra. Si está en el contrato, claro que podría hacerse, o sea, depende de la empresa. A no ser que la trabajadora esté pidiendo eso, ¿no? Eso quisiera que me aclares, María Lisbeth. Si es la empresa la que quiere hacer, o si es el, ¿cómo te digo? O es el empleado o la empleada la que está pidiendo ese tratamiento. En la siguiente, vamos a ver lo que es el desahucio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿No? A ver, voy a ver si hay alguna consulta más. Entonces, esta es la indemnización, ¿ya? El desahucio, en caso de que el trabajador sea retirado, el empleador deberá realizar el pago de 3 salarios. Para ello se considera efectos de cálculo la remuneración promedio indemnizable de los últimos 3 meses. Ay, Ubin, qué bien que ya esté bien el audio. Gracias por el dato. Entonces, para pagar el desahucio se considera igual el total ganado. Ya, eso consideren. Total ganado. Una vez un participante del curso me comentó, no hay por el chat, sino después me escribió al WhatsApp. Me dice, licenciado, yo trabajo en una empresa, claro, jovencito, ¿no? 24 años, creo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, él me dijo que le habían calculado su indemnización sobre el líquido pagable. Entonces, hagan de cuenta que a este trabajador le hubieran hecho eso, ¿cuánto perdería? ¿No? O sea, el trabajador perdería 952 bolivianos si es que le hicieran eso, o sea, de que le toman el líquido pagable y no le toman el total ganado. Lo que se toma es el total ganado.
Esa es la característica. A ver, María Lisbeth, me aclara un poco. Dices, tomando en cuenta que según la Ley General del Trabajo define una diferencia de 8 horas entre hombres y mujeres. Así lo vi aplicar en una empresa y por eso consulto si es correcto porque parece una salida viable. O sea, si la empresa aplica, digamos, no hay problema. O sea, no está vulnerando el derecho de la trabajadora, más bien le está dando un, si quieren, trato especial. No, y no había problema. Ah, también mucho depende de qué tipo de empresa es, ¿no? Porque ya les digo, o sea, las empresas tienen sus propias formas de hacer las cosas. O sea, yo les dije, o sea, de hecho, tiene una cultura organizacional, ¿no? Bien, entonces, el desahucio son 3 sueldos que se va a pagar al trabajador cuando se lo está retirando. Entonces, ustedes van a encontrar que hay empresas que aplican cosas que uno dice, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una empresa que aplica, creo, además del seguro a la caja, la empresa tiene un seguro dental. O sea, los trabajadores pueden ir a un dentista particular con el que tiene contrato, creo, la empresa, para que les atienda sin costo. O sea, es un seguro dental aparte. Eso no establece la Ley General del Trabajo. Pero lo establece el empleador porque quiere dar un trato, digamos, diferencial a los empleados, ¿no? Ahora, hasta antes del 2017, el empleador podía dar un preaviso con 3 meses de anticipación, es lo que ya les comentaba. Si quería despedir a un trabajador, sin embargo, la sentencia constitucional 9/2017 estableció que no se puede dar preaviso para despedir a un trabajador sin causa justificada. Por lo tanto, si el empleador quiere despedir, deberá pagar 3 meses de sueldo. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una causa justificada. Ahora mira, David Herrera dice, si te retiran sin haber tenido ni un memorándum ni ningún tipo de llamada de atención, ¿qué pagos debe exigir al empleador? Tienes que exigirle tus vacaciones, que con seguridad vas a tener pendientes, ¿no? El pago del aguinaldo, ¿no? Por duodécimas. Le vas a pedir tu indemnización, que es un sueldo por año trabajado, y tu desahucio, que son 3 sueldos, ¿no? Eso tienes que darle. Porque, o sea, si quieres dar el preaviso con 3 meses de anticipación para decir al trabajador, oye, oye, David, estamos en enero, en mayo te vas a ir, ya te voy, hasta ahí nomás va a ser tu contrato. Pero esta sentencia establece que tiene que haber una causa justificada. Pero si no te han dado ningún memorándum, no va a haber causa justificada. Otra cosa más. O sea, las llamadas de atención verbales, esas cosas no cuentan. O sea, si ustedes son empleadores, a ver, os voy a poner un ejemplo. Puede ser que sea un trabajador negligente. ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo. Un amigo tenía una empresa de servicios generales en una X ciudad y hacía mantenimiento de infraestructura, pintura, trabajos de albañilería, plomería, esas cosas, ¿no? Servicios generales. Gabriel Kichu, ¿tienes una duda? Sí, puedes plantearla con toda confianza. Resulta que en esta empresa de servicios generales estaba haciendo, trabajando en una institución que tenía un edificio. El trabajador se cayó, ¿no? Y ahí se armó todo un problema porque pedía una indemnización X que me tienen que pagar, que he quedado, mis capacidades han disminuido, que estoy mal. Cuando después de tanta discusión y todo eso, el empleador pide la cámara de seguridad de la institución y el trabajador no se había puesto el arnés, ¿no? Entonces, ellos también van a ver cuándo se pierden los beneficios sociales. Se pierde en algún caso, o sea, no es de que todo es así nomás. Entonces, eso sería David Herrera, o sea, te tienen que dar, te repito, el aguinaldo, ¿no? Por 2 décimas, obviamente, después te tienen que dar tus vacaciones. Si te debe, tienen que pagarte tu indemnización, un sueldo por año trabajado y lo que es el desahucio de los 3 meses. ¿Ya? Ahora también sí, es eso. Haciendo casos de que hay trabajadores que han sido despedidos y después han demandado para su reincorporación haciendo un juicio. Ya, y han ganado. O sea, se han hecho reincorporar.
¿Ya? Entonces, esta sentencia también establece que no es obligatorio que el empleado comunique su renuncia voluntaria con un mes de anticipación, pero en este caso no será necesario pagar desahucio. Si el trabajador se va por cuenta propia, no le pagan desahucio. O sea, los 3 meses de sueldo no va a haber. Hasta antes, la norma decía que el empleado tenía la obligación de avisarte un mes antes, ¿no? Porque la empresa también tenía que tomar sus previsiones. Pero ¿qué pasaba en la práctica? ¿No? ¿Qué pasaba en la práctica? Podían, digamos, ser Gabriel Kichu, podía ser trabajador de una empresa, llegaba el 31 de enero, recibía su sueldo y el 5 de febrero renunciaba. No se cumplía ese mes. Decía el 5 de enero, de febrero, decía ya, y hoy día y mañana más vengo, ya no vengo más, estoy renunciando. La empresa no podía pedirle que le devuelva el mes de sueldo, nada, pues ya en la práctica no se daba. Dice, si una persona trabaja 6 meses, ¿le corresponde indemnización? Sí, le corresponde, ¿no? Pero también vamos a ver el tiempo. Si un empleador te da una llamada de atención con fecha pasada de un mes, ¿qué sucede? O sea, depende, ¿no? Puede ser que un trabajador haya hecho algo indebido hace un mes. Y resulta que el empleador agarra y dice, pucha, estas mis máquinas no están funcionando bien. Llama al técnico y el técnico le emite un informe y le dice, mire, en estas máquinas ha habido uso negligente porque se ha arruinado esto, esto, el otro. No ha sido el desgaste natural de las piezas. Entonces pasa el tiempo y el empleador puede llamarte la atención de algo que has hecho en esa fecha. Ahora, si te pasa un memorándum con fecha pasada, te puede pasar, pero el rato que tú recibas pon la fecha de ahora. Ya, o sea, no va a pasar. Claro, llamada de atención. Ahora, si tú como empleado consideras que esa llamada de atención no es correcta, mandas una nota al empleador. Queda eso, pero queda también el descargo de que tú has contestado. Claro, de que es una llamada de atención, es una llamada de atención, ¿no? Y en las notas, en cualquier nota que presenten, lo que cuenta es la fecha de recepción, ¿no? A veces tienen que presentar una nota a una entidad pública, digamos, dicen hoy día es 14. Ah, no he podido presentar, pero mañana 15 voy a tener que imprimir otra nota con fecha 15. No, llevas tu nota con fecha 14 y al rato que te lo sellen o te lo firmen, ahí te ponen la fecha en la que están recibiendo. Bien. Ahora, bueno, este es el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, no es 160, ¿ya? 16. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Atención con esto. Perjuicio material causado con intención a los instrumentos de trabajo, lo que es decir, el uso negligente. Pero para eso, por si acaso, no es suficiente que el empleador diga, ah, lo estoy botando porque es un gil y me ha arruinado las máquinas. O sea, haga un informe. O sea, si tienen un jefe de mantenimiento o algo, que se os haga un informe, si no, contraten a alguien que les dé una nota, un informe que diga esto se ha arruinado por uso negligente, ¿no? O sea, respáldense. Porque si lo despiden diciéndole este no sabe usar las máquinas, el trabajador va a decir mentira. A mí nunca me han dicho. O sea, si no está escrito, no existe. Sea sector público, sector privado. Revelación de secretos industriales. Resulta que usted está en una fábrica de embutidos y alguien decide revelar el secreto industrial, o sea, de la receta, ¿no? Ahora, eso es, si bien está penado, está sancionado, pero es difícil de comprobar. Ya es por eso que para estas cuestiones del secreto industrial hay empleadores que para preparar su receta o lo que sea se encierran bajo 7 llaves para que no vea nadie. ¿Ya? Porque es su secreto industrial. Omisiones o imprudencias que afectan la seguridad o higiene industrial. Lo que decía, puede ser que ustedes tengan una fábrica y tenga una pasarela, algo así, digan que para pasar por aquí usar botas, usar casco. Y ahí resulta que cuando estaba pasando por ahí, el empleado no estaba usando casco, le cae algo a la cabeza, queda malogrado. Es una omisión o imprudencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener también mucho cuidado.
Si ustedes alguna vez van a las instalaciones que utilizan las empresas petroleras, todo está señalizado. Ridículo a veces. Están, digamos, salen al patio y hay una gradita pequeñita. O sea, todas esas cosas van, ¿no? Entonces, si hay estas omisiones o imprudencias que afectan a la seguridad industrial, también eso hay que respaldar. A ver, voy a ir viendo el chat. Dice, te contratan para hacer un trabajo por un monto, por ejemplo, 4.000, y te dicen no sale la adjudicación y te rebaja 2.000. Y no sale la adjudicación y te rebaja 1.000, ¿con qué monto sale tu aguinaldo? Ya, a ver, en este caso, o sea, lo que es las rebajas salariales, despido, o sea, no debería haber. No, ahora puede ser que te hayan dicho, mira, te voy a pagar 4.000, pero no sale la adjudicación y te vas a pasar a medio tiempo. Creo que eso es válido, creo. No te rebajan, pero ya que te rebajen a 1.000, no, eso ya no sería. Ahora, el aguinaldo siempre es sobre los tres últimos sueldos, ya eso también consideren, ¿no? O sea, si te han bajado el sueldo, porque dicen, hay un concepto que aplica un abogado que dio un curso, bueno, dio un curso y repartió un material, y yo accedí al material, no fui al curso, pero sí al material. Y en el tiempo, y él decía que en el tiempo de la pandemia habían rebajado sueldos, pero bajo la siguiente lógica, de que el salario es la compensación por el trabajo realizado. Entonces, tú en pandemia no estás trabajando y solo trabajas medio tiempo, entonces te corresponde medio sueldo. Es una figura legal que desde mi punto de vista es válida. Ya, ahora yo soy, por si acaso, administrador de empresas, no soy abogado, ¿no? Obviamente que manejo estas cuestiones de orden legal. Y hago más énfasis en lo que son los cálculos. Ahora, entonces, estas cosas, como les decía, tienen ustedes que respaldarse, ¿no? O sea, si es un bruto que no sabe manejar las máquinas o lo hace con mala intención, entonces yo voy a demostrar eso con qué, con un informe, con fotografías, contratar a un perito o un técnico, un mecánico que me lo revise, me hago un informe. Ya, la revelación de secretos industriales. Bueno, les decía, es poco difícil y las omisiones o imprudencias que afectan la seguridad industrial. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad de higiene industrial? Y en general en todo. O sea, los trabajadores vamos ganando confianza con la maquinaria o con los equipos que manejamos. Y decimos, nunca me ha pasado nada. Entonces, yo supe de un trabajador que ha caído, creo, desde 10 o 15 metros en una torre. Y creo que tuvo suerte porque cayó a la arena. ¿Ya? Y cuando él cayó, le habían dicho, o sea, ¿por qué no te has puesto el arnés? ¿Por qué no usas, pues, los implementos, el casco y las botas y el overol? Bueno, dice, es que el overol me hace dar mucho calor. No estoy acostumbrado a trabajar así. Además, 10 años ya que vengo trabajando así, nunca me había pasado nada. Claro, nunca te había pasado nada, pero te puede pasar alguna vez, ¿no? Entonces, y hay eso, o sea, ganas demasiada confianza, te pasa, no sé si les ha pasado, uno está aprendiendo a manejar auto y maneja lento, de temeroso. A medida que va manejando más y va conduciendo las calles, ya acelera más. Bajo esa lógica de nunca me ha pasado nada, ¿no? O sea, uno va cometiendo imprudencias. Después, ¿cuándo más no se paga indemnización? Cuando hay una inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Si hay un trabajador que no ha ido 6 días continuos, ya lo despides y no le pagas ni desahucio ni indemnización. Ahora, para eso, por si acaso, tienen que respaldar, ya sea de una empresa que su trabajador no fue 8 días. Se aparece al noveno día, que ya no vas a estar, que tienes que irte. Al final, el trabajador se ha quedado con su gusto de quedarse en la empresa porque la empresa no llevaba control de asistencia. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que no ha venido tu trabajador?
Ya, incumplimiento total o parcial del convenio, y por eso es importante el tema del el contrato. ¿Qué funciones va a desempeñar? Robo o hurto por parte del trabajador, si el trabajador ha robado o hurtado. Eso también tiene que comprobarse, pero no es nomás de que digan, este trabajador es un pillo, me ha robado mi laptop. No. Eso, si le roban algo, tiene que poner una denuncia a la entidad que es ante las instancias correspondientes. ¿Ya? O sea, mucho ojo con eso. Entonces, cualquier cosa que hagan tiene que estar siempre documentado. Ya les digo, aunque les digan que están burocratizando, pero tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo ahora el formulario de finiquito. ¿Ya? A ver, Gabriela Justiniano. Dice, pregunté ayer, se contrata en mayo y te despiden en enero con previo aviso de 20 días de carta. Se tiene caja AFP. Ahí está bien. El contrato dice consultor, ¿qué le corresponde ya? Si tiene caja AFP, puede ser que tú en tu empresa le pongas el nombre consultor, pero le tienes todos los beneficios sociales. ¿Ya? Entonces es un contrato laboral. Ahora, ¿qué le correspondería como finiquito? Mayo a enero. Vacación no le corresponde. El aguinaldo le han de pagar en diciembre. ¿No? Pues tampoco. Lo que le correspondería, si no hay una causa justificada, porque es importante saber, Gabriela, si no hay causa justificada, entonces tendría que pagar el desahucio de los 3 meses de sueldo. ¿Ya? Y el tema de la indemnización por duodécimo, o sea, de mayo, marzo, abril, son 8 meses, de 9 meses, indemnización de 9 meses. Eso sería, o sea, aquí te voy a poner en el Excel. Digamos que el sueldo era 4.000, ¿ya? Vamos a poner un sueldo hipotético. Esto divides entre 12, es la indemnización por mes, y esto multiplicas por 9. Esta indemnización de 3.000 habría que pagarle. Vacación no corresponde, imagino que le pagaron ya el aguinaldo, entonces solo sería la indemnización y el desahucio. Si no hay una causa justificada, o sea, los 3 sueldos serían 12.000. O sea, tendría que ser los 15.000. ¿No? Juan Carlos Casani dice, ¿qué pasa si tengo un trabajador encontrado con una trabajadora haciendo cosas indebidas, amorales? ¿Puede perder la indemnización? Oye, es una pregunta bárbara. Vamos a ver. En teoría, ¿no? Podrías despedirlo, pero aquí no dice eso. ¿No? Este perjuicio material no es un perjuicio material. No está revelando un secreto industrial, no está haciendo una omisión o imprudencia que afecte a la seguridad industrial, a no ser de que, o sea, pues, tal vez se haya metido al cuarto de máquinas, tal vez por ahí podías agarrarles. ¿No? No es inasistencia. Ahora, puede ser, ahí, mira, te voy a dar un tip, desde mi punto de vista. En el contrato tú coloques una cláusula que diga se prohíbe tener relaciones de orden sentimental o no sé qué al interior de la fábrica. Tal vez por ahí podrías agarrarles. No, de que lo despides lo puedes despedir, ¿no? Pero la indemnización, poco difícil que la pierda, ¿no? Por este tema. A ver. Dice Rosemary Juan Camani, tengo un caso de un trabajador eventual, tuvo 2 contratos la gestión 2022, uno fue del 4 de enero al 31 de marzo y otro del 4 de abril al 31 de diciembre. ¿Qué fecha tomo para su liquidación? Enero, febrero, marzo. Ya. ¿Yo qué haría? Tomaría desde el 4 de abril. Porque del 4 de enero al 31 de marzo no cumple los 3 meses. ¿No? Sí tomaría para lo que es la pagar la liquidación, todo eso, desde el 4 de abril, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo plantearía así. Gracias por participar. A ver si tienen
Tienen preguntas interesantes, me está gustando. ¿No? Entonces, lo que les decía al rato, ¿no? Eso del término de consultor, puede ser la empresa privada que llame consultor a alguien, ¿no? Pero que dé todos sus beneficios laborales. Entonces, no sería un contrato de prestación de servicios, sino sería un contrato de laboral. Hagan de cuenta que es una empresa que presta el servicio de asesoramiento a empresas, ¿no? Entonces dice, tú vas a ser consultor impositivo, o sea, el que va a llevar los impuestos de las empresas con las que trabajamos. Vos vas a ser consultor de recursos humanos, vos vas a ser consultor de financiero. Se llama consultor, pero en la práctica es un contrato laboral. Eso yo vi una vez en una empresa privada donde estaba trabajando, me dicen, mira, me dice, te queremos poner como consultor del INE. Mira, le digo, eso es más para el sector público, no, no es consultor del INE, no se da en la empresa privada. Ese es el detalle. Bien, ahora vamos a ver este formulario que ustedes van a entrar o pueden entrar aquí a este blog que tengo, que es jorgemontanoadministrador.blogspot.com, ¿ya? jorgemontanoadministrador.blogspot.com. ¿Ya? Y aquí en la parte de abajo van a encontrar, hacen un clic aquí. ¿Ya? Y es este formulario. Viene a ser el formulario de finiquito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llena este formulario? Vamos a ver esto que ya está llenado. Nombre de la empresa. Rama, actividad, domicilio, cuestiones de orden general. Nombre del trabajador, estado civil, edad, domicilio, profesión, ocupación, carnet de identidad, fecha de ingreso. ¿No? Esto ya es para ver cuánto le va a corresponder. 15 de octubre al 22 de febrero. ¿Ya? Retiro voluntario, esto es importante, si es voluntario o es forzoso. Remuneración mensual 5.100. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar que los últimos sueldos, miren, se ha ido en febrero. Entonces hay que considerar los últimos tres sueldos completos, noviembre, diciembre, enero. Digamos, aquí ha sido 5.100, aquí ha sido 5.400, digamos, por horas extras, y aquí ha vuelto a ser 5.100. Ahora, aquí esto, por favor, cuando descarguen el formulario, no van a tocar las celdas rojas. ¿Ya? Mucho, no, no van a tocar porque está con fórmula. Colocan. Ahora, aquí por si acaso, hay una remuneración mensual. Pero, ¿qué pasa si además de esto, o sea, yo digo, vas a tener un total ganado de 5.100 aquí? ¿Ya? Digamos, 5.100 es tu total ganado. ¿Ya? Entonces tiene 5.100, pero resulta que la empresa, aparte de eso, por cariño del jefe, lo que sea, le da un bono de transporte de 300 pesos al mes. Le dice, pucha hijita, vos vives pues lejos, ¿no ves? Estás en Santa Cruz, vives en el octavo anillo y tienes que cruzar al otro lado de la ciudad hasta la altura del tercer anillo. Es lejísimo, te voy a dar un bonito de transporte. Pero no te pone en la planilla, pero sí te lo da. Eso te lo van a poner aquí como otro ingreso, por si acaso. Y eso va a hacer de que el indemnizable aumente. Ya, 300, 300, fíjense. El indemnizable aquí tenía que ser o era 5.200. Pero yo le pagaba 300 más, lo van a colocar, lo van a soldar ahí. Y sube a 5.500. ¿Se entiende? O sea, por eso con eso de los bonos tengan mucho cuidado. Me quedo en 5.200. ¿Qué tiempo ha trabajado? Vamos a sacar de aquí del 15 de octubre del 2010 al 22 de febrero del 2021. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Ya, vamos a ir sacando.
del 2010. Del 2010 viene a ser noviembre, diciembre, 2 meses, ¿ya? Y aquí vienen a ser 15 días. Ahora, ha estado el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 años. 10 años, ¿ya? Y de febrero son un mes del 2021, que es un año que no ha sido completo. Sería un mes y 21 días. Entonces, ¿cuántos hay aquí en total? Ya los meses los voy a colocar a un ladito. Vamos a hacer lo más didáctico posible. Ya, meses. Los días vamos a colocar aquí. Y decimos que son 10 años, ¿verdad? Entonces, aquí los años son 10. Los meses son 3. Y aquí vienen a ser 36 días. ¿Ya? Entonces, los años siguen siendo 10. Pero aquí van a ser 4 meses. Y 6 días. 10 años, 4 meses y 6 días. Ya, 6 días. Colocamos. Y aquí vamos a colocar 10 años, 4 meses y 6 días. Ustedes aquí colocan simplemente 10 años. ¿Cómo era? 4 meses y 6 días. 4 meses y 6 días. Y fíjense, el programa va a calcular automáticamente. Ahora, cuidado, en esta celda ploma es retiro voluntario. Como aquí dice, desahucio 3 meses en caso de retiro forzoso. Si es forzoso, esto multiplican por 3. O sea, esta cantidad por 3, 15.600. Pero como no es forzoso, dejo en 0. No corresponde. Aguinaldo de Navidad. Está hasta el 22 de febrero. Un mes, 22 días. Fíjense, simplemente coloca un mes, 22 días y eso ya calcula el programa. La vacación, como está 10 años, digamos que debían 15 días y colocan o 20 días. Y el programa se los calcula automáticamente. Sale 58 mil bolivianos. ¿Qué deducciones puede haber del tema de la vacación? El RCIVA se va a descontar. Ya, 13%. ¿Cómo hacemos vacación por punto 13? Ya, igual no afecta, son 58 mil bolivianos. Y de esa manera se viene este formulario. Les repito, las celdas rojas no las tocan, solo las celestes. Rojas no, nada que ver. Ahora, Rudy Rojas pregunta. En una entidad pública se había un empleado que estaba con lactancia, pero terminó su contrato en diciembre y no les recontrataron. ¿Puede gozar de ánimo de inamovilidad? No. Si tienes un contrato, haz de cuenta que contrata a una persona por 2 años, contrato a plazo fijo. O ponle un año. No, 2 años. Resulta que cumple 1 año y 2 meses. Y te presenta el certificado de embarazo de su esposa, que ya cumplió los 5 o 6 meses de embarazo. Entonces, desde ese mes, tú tienes que pagarle los 5 meses de lactancia. Ya, una vez que nace el bebé, le vas a pagar su bono de natalidad, ya subsidio de natalidad, que es un salario mínimo en efectivo. O sea, hasta que nace el bebé le pagas, o sea, tú vas a depositar al SEREM los 2.250 bolivianos para que él recoja el subsidio. Nace el bebé y le das un bono de natalidad, que vamos a repetir eso ahorita. ¿Ya? O bono de nacido vivo, lo que es. Ese bono, que es un salario mínimo nacional,
y le vas a dar su lactancia hasta que cumpla su contrato. Ya una vez que cumple su contrato, tú ya no tienes obligación porque era un contrato a plazo fijo. Entonces, no te da inamovilidad. ¿Ya? O sea, te da inamovilidad si tienes contrato indefinido. Si tienes ítem, te da inamovilidad. Aunque en un curso una persona me decía que una entidad pública igual nomás habían removido a alguien por el tema de la lactancia. Aunque tenía lactancia, pero ¿cuál sería? Yo pienso que era que tenía un contrato a plazo fijo. ¿Ya? Ese es el detalle. Dice David Herrera, si se presentan facturas en la vacación ya no afecta el finiquito, exacto. Puedes tú presentar facturas, ¿no? Y ya no te van a descontar. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, es de esta manera. Ahora fíjense, vamos a ahondar aquí, ¿no? 10 años es fácil, multiplican por 10. De los 4 meses, ¿cómo sacamos? 5.200 dividido entre 12 y multiplico por 4. Son 1.733 lo que has sacado. 6 días. Si quiero sacar cuánto corresponde la indemnización por días, divido entre 360 y multiplico por 6 días. Son los 86. El aguinaldo de Navidad equivale a un mes y 22 días. El aguinaldo, ¿cuánto me sale por mes? Sale 433. ¿Ya? Pero yo quiero saber de 22 días, divido esto entre 360, multiplico por 22, me sale eso y sumo. Me sale los 751. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo, o sea, el programa se los va a calcular. Ahora, ¿qué les aconsejo? Ustedes descárguense el archivo y créense copias de este archivo. ¿Ya? Y sobre las copias hagan lo que quieran, ¿no? Si se friega, si lo arruinan, van al original y vuelven a sacar otra copia. Entonces, de esa manera yo voy haciendo. Vacación, le debía a esta señora 20 días de vacación, ¿cómo voy a hacer? ¿Ya? Esto voy a dividir entre 30, ¿ya? Y voy a multiplicar por 20. Y me sale los 3.446. De esa manera yo voy sacando este formulario del finiquito. Ahora, algo que me comentaron alguna vez es de que aquí dice forma de pago efectivo o cheque. Que se dio un caso de un trabajador que se había retirado y la empresa le dio su finiquito por transferencia bancaria. Y fueron al Ministerio del Trabajo a hacer visar todo eso. Y le había dicho, no, es que no cuenta eso. Es que aquí dice cheque o dice efectivo, no dice transferencia bancaria. Al final no sé cómo solucionarían. Tal vez el trabajador preferiría agarrar, devolverle a su patrón o llevar la plata ahí al ministerio y decir, aquí está. ¿No? Es el detalle. Entonces, de esa manera ustedes van a ir llenando este formulario. ¿Ya? Es bastante sencillo de llenar, ¿no? Vamos a ir viendo ahorita algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir la pantalla de lo que son las esto de las vacaciones. O si alguien tiene algún caso concreto. ¿Ya? O si no, vamos a crear un ejemplo que también es bastante útil. Ya, o sea, les agradezco por sus preguntas, realmente están muy bastante interesantes. Y para mí siempre es, como les digo, bastante útil que me pregunten, porque yo de esa manera voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo cada vez un poco más, y eso es súper, súper importante. ¿No? A ver, voy a revisar si hay alguna consulta más. ¿No? Entonces, son esas las situaciones que a veces se van presentando. Ya. Que yo voy a ir explicándoles aquí algunos casos que se vayan
presentando, ¿no? Porque lo de la vacación, a ver, ya vamos a hacer un ejemplo. Ya. A ver, espera un ratito. Estoy viendo si lo hacemos en Excel o si vamos a hacer en... Ahora dice Gladys Clara López, aquí nos está haciendo una pregunta súper interesante. Si se le debe vacaciones por más de 2 años, por 3 años, igual se le paga o solo de los 2 años, solo de los 2 años. Bueno, el otro ya lo ha perdido y le dices, lo lamento mucho, lo perdiste y lo perdiste. Aunque esto, o sea, el tema de recursos humanos es la cuestión es el manejo del personal, ¿verdad? Porque ustedes han debido ver todos los problemas que a veces hay con las personas. O sea, nadie quiere perder plata, ¿no? Entonces, eso es, ese es un hecho, ¿no? Pero también yo les digo, los trabajadores también tienen que hacer ejercicio de sus derechos cuando tiene que ser. O sea, no es cuando a ellos les dé la gana. Ya vamos a hacer aquí un ejemplo en Word. ¿Ya? A ver. Ya. Voy a compartir toda mi pantalla. Y nos vamos a ir a Word. Dice, se debe vacaciones de 3 años. Ya vamos a colocar aquí un ejemplo, fecha de ingreso. Ya, fecha de ingreso, digamos, entrado el 1 de abril del 2018. Este trabajador se ha retirado. Fecha de retiro. Vamos a colocar el 30. Enero, febrero, marzo, abril, 30, abril, mayo, junio, julio, 30 de septiembre del 2021. Ya, entonces, aquí, fíjense. Del 2018 al 2019 tiene 15 días. Del 2019 al 2020 tiene otros 15 días, ¿verdad? Del 2020 al 2021 tiene otros 15 días. Fíjense lo que estoy haciendo. Pero esto es al 1 de abril. Mejor vamos a colocar aquí las fechas, ¿ya? Aquí vamos a colocar 1 de abril del 2018. Y aquí lo que corresponde legalmente es de que tendría que ser al 31 de marzo del 2019. Ya. Y vamos a tener que copiar esto mejor. Ya. Vamos a copiar esto. Entonces, tienen aquí del 2019 al 2020. Del 2020 al 2021, fíjense cómo es esto. Son los 15 días. Ya. Entonces, fíjense, y aquí vamos a ver del 1 de abril del 2021 al cuando se ha ido, el 30 de septiembre del 2021. Fíjense, aquí ha cumplido una gestión, aquí ha cumplido otra gestión, aquí ha cumplido otra gestión. Y aquí vamos a tener que sacar por duodécimas. Ya.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que este trabajador no había hecho sus vacaciones. O sea, esos 15 días podía haber usado en esta gestión 2020 y antes de que se cumpla una gestión más. O sea, podía haber hecho uso hasta el 31 de marzo. O sea, a ver cómo les explico. Del 2018 al 2019 es un periodo. 2019-2020 es otro periodo. En ambos casos, 15 días, 15 días. El del 2019, este trabajador sí o sí tenía que haber usado antes de que se cumpla una gestión más. O sea, si este trabajador no hubiera usado esta vacación, la pierde. Así de simple. ¿Ya? Me dirán, pero dicen que los derechos son irrenunciables. Sí, pero también tienes que ver de que tú tienes un derecho, ¿cómo te digo? Tienes derecho a un descanso. ¿Ya? Pero este es mi análisis. Pero tu descanso tienes que hacer uso cuando corresponde, ¿no? Cuando ya ha pasado el tiempo. Entonces, ahí tienen eso. Ahora, tienen esto y ¿qué es lo que vamos a hacer? Son 15 días y 15 días y esto calculamos por duodécimas. Entonces, ¿cuántos días son de aquí? De abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son 6 meses clavados. Ya, estos son 6 meses de trabajo. Entonces, si quieren hacer de manera simple y fácil, son 7 días y medio. ¿Ya? 7.5 días. Entonces, ¿cuánto hay que pagar el señor? 30, 37.5 días. ¿Cuánto así sus sueldos? Septiembre, a ver, julio, agosto, septiembre. En julio ha sido su sueldo de 4.500. Agosto ha sido de 4.700. Y septiembre ha sido de 4.600. Si ustedes sacan aquí el promedio indemnizable, viene a ser de 4.600. Ahora, estos 4.600 corresponden para 37 días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Divido 4.600 entre 30. ¿Ya? Y lo que me salga yo voy a multiplicar primero aquí 4.600 entre 30. Más 4.600 entre 30. 153.53. ¿Ya? Y es 153.53 voy a multiplicar por los 37.5 días. Por 37.5 me sale 5.750. Y es lo que yo tengo que pagarle. ¿Ya? Ahora, dice, si un trabajador tiene sueldos diferentes cada mes, tiene una vacación de 30 días, ¿con qué sueldo se le paga el mes que está de vacación? Ya. Si tus sueldos son diferentes, debe ser por las horas extras. ¿Ya? Aquí vamos a ver ahorita la planilla. Haz de cuenta que este trabajador, digamos, aquí tenía un básico de 5.100. ¿Ya? Y aquí había un bono de antigüedad de, a ver, vamos a ver la antigüedad de cuánto es. Digamos de 1.750. ¿Ya? Pero este trabajador, digamos, tenía horas extras de 500. Por domingo trabajador tenía de otros 500. Entonces, este era su sueldo. 7.850, uno de los meses. Pero el mes que está de vacación no va a tener ni trabajo extra, ni nocturno, ni dominical, ni domingo trabajado. Entonces, le van a pagar su sueldo básico más su bono de antigüedad, ¿no? Es el total ganado y ahí le van a descontar, por si acaso, lo que son las AFPs. Le descuentan las AFPs y de ahí va a tener un líquido pagable. Ya, esa sería la respuesta
estimada Roxana. Rudy Israel, tengo una consulta. Si un empleado tiene un sueldo de 3.500, trabaja 29 días, entonces su haber básico es 3.383. Ahora, para el cálculo del salario dominical. Ya, a ver, a ver. Desde mi punto de vista, para el cálculo, o sea, no, a ver, Rudy dice, trabaja 29 días, ya, el haber básico es el haber básico, ¿no? Ahora trabaja 29 días, y tú dices, para el cálculo de dominical, se toma, ¿cuál son para el cálculo? Desde mi punto de vista, para el cálculo de dominical, aunque trabajes pocos días, o sea, el haber básico vas a dividir entre los 30 días. Ya, digamos esto, entre 30 días. Es lo que te pagan por día. Si un mes trabajas la mitad del tiempo, tu haber básico va a ser la mitad. Pero para el cálculo del trabajo extra, todo esto, este va a ser el monto por día que tú vas a cobrar. ¿Me entiendes? Puede ser que trabajes 20 días, pero para tu hora extra se va a tomar el básico completo, digamos, y eso vas a dividir entre 30 y vas a dividir entre las 8 horas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Dieter Espejo me dice que no me atreve ni esa parte que solo se te pagan dos gestiones y no de tres. Ahorita no te podría dar exactamente así cuál es el artículo y todo eso, y más bien vamos a ver algunos tips, ya. Yo suelo atender, me espera un segundo, en esto de la legislación laboral. ¿Ya? Ahora, es interesante la pregunta que has hecho, Rudy, por eso de las horas. O sea, te repito, puede ser que trabajes medio mes o 20 días, pero para el cálculo de tu hora extra y de tu pago dominical, vas a considerar el haber básico completo. Divides eso entre los 30 y entre 8 y vas a sacar el costo por hora, que es lo que corresponde. ¿Ya? Es eso. Entonces, esa es la característica. Ahora, a ver, algunos datos que yo os voy a ir dando. ¿Qué pasaría? No, esto es una pregunta que a veces hacen. Si un trabajador fallece, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que le corresponde al trabajador, ¿ya? Determina el juez de trabajo, ¿ya? A quién va a dar la plata, toda la liquidación, si se quiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fallece el trabajador y ustedes puede ser que digan, no, pero su esposa es doña Andrea, ¿no? Siempre ha venido aquí a recogerle, le hemos visto en las fiestas de la empresa, todo eso. Pero ustedes no conocen la vida del trabajador, puede ser que tenga otros hijos. Entonces, ustedes es el juez que va a decidir. Ahora, otra de las cosas que yo puedo darles así de tips, ¿ya? El tema del aporte a la caja de salud siempre es equivalente a 30 días. Puede ser que el trabajador haya trabajado hasta los 15 días, ¿ya? Pero el aporte es el equivalente al 10% del total ganado, considerando un mes completo. Ya, esa es otra de las situaciones. Ya, que a ustedes se les puede interesar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. ¿No? A ver si tiene, voy a ir revisando alguna pregunta más.
Dice Tatiana Flores, si un trabajador tiene acumulado días de vacación por más de 3 periodos y no los utiliza, igual pierde los días o solo para el cálculo de finiquito. Igual los pierdes. O sea, si sigues trabajando, igual pierdes tu vacación que no has utilizado en su momento, ¿no? Y la empresa no, o sea, solo puede ser acumulada la vacación si hay un acuerdo escrito, lo que os decía hace rato. O sea, que hay una constancia. Pero si tú no tienes esa constancia, tú no vas a poder demostrar que no has usado porque el patrón te ha impedido, digamos. Ya, eso es. Para renuncia voluntaria, ¿qué beneficios tiene? Ya vamos a volver al formulario. ¿Ya? Y en este formulario va a tener derecho a todo menos al desahucio, a los 3 meses de sueldo. No tiene derecho a eso, porque es voluntaria. ¿Ya? Eso es lo malo. Buenas noches, Andrés, mejor dicho. David Herrera, una institución privada sin fines de lucro de servicios, ¿puede calcular el bono de actividad sobre un salario mínimo nacional? No, porque es privado y tiene que calcularte sobre los 3 salarios mínimos nacionales. Ya, por muy sin fines de lucro que sea. ¿No? Ese es el detalle. A ver. Interesante tu pregunta. Los funcionarios públicos tienen vacaciones de más de 15 días. En caso que tuviera más de 10 años, ya, si son más de 10 años, vienen a ser 30 días hábiles. Ya, eso, ese es un derecho que tienen, por si acaso. Eduardo Guacani, el aguinaldo se entiende por mínimo 3 meses de manera ininterrumpida. Si dentro del contrato, si dentro de los 3 meses hubo 2 contratos separados, por 3 días se considera interrumpida en mi concepto, sí, en mi criterio, sí. O sea, has interrumpido y ya no hay continuidad. No, es el detalle. Entonces, fíjense, este es el formulario, digamos, que ustedes pueden ver. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios y vamos a hacer otros ejercicios más de esto del cálculo de la vacación. ¿No? Entonces, estos 15 días los ha perdido. Todo aquello. Ahora fíjense, esto es bajo el supuesto de que no hubiera hecho uso de la vacación. Puede ser que haya hecho uso de la vacación, entonces ya no van los 15 días. ¿No? Entonces siempre tengan cuidado. Ustedes como empleados tienen que tener el cuidado de ver qué es lo que, el estado de sus vacaciones. Lo ideal, pero en algún CP se da, es de que el empleado saque su vacación de forma continua. Tienes derecho a 15 días, ya, andate 15 días, que son 3 semanas, ¿cierto? Haz uso. Tienes derecho a 30 días, ya, andate mes y medio fuera de la empresa, haz uso de tu vacación y no te complicas, ¿no? Entonces, hay otras empresas que no, algunos que no te quieren dar vacación y demás historias, te dicen, no, saca de 5 en 5, de 3 en 3, y todas esas historias, ¿no? Entonces, es importante tener ese control de la vacación. Lo que yo les digo es, les repito, procuren ustedes siempre llevar un control de asistencia riguroso, ya sea con biométrico o sea con firmas, que es con cuaderno, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Con esto de la vacación. Ya, vamos a hacer de cuenta que es un trabajador que ha ingresado. Sueldo promedio, vamos a colocar aquí. Y este sueldo promedio va a ser igual a 6.200 bolivianos. ¿Ya? Fecha de ingreso, fecha de retiro. Vamos a ponerle aquí unos, para que sea más larguito, 2005 y que se ha ido el 2021 en un 30 de septiembre. Ahora, vamos a calcular todo. Este ha sido despido.
intempestivo, el retiro forzoso, vamos a colocar. Es el retiro forzoso. ¿Qué más tenemos que saber? Vacaciones pendientes. ¿Ya? Entonces vamos a colocar que esta persona tiene vacaciones pendientes del periodo 2018-2019, sería del 19 al 20, no, del 19 al 20, no, 18-19, vamos a colocar aquí del 2019, al 2020, ya. A ver, Rudy Israel. Ya vamos a ver ahorita eso del dominical. ¿Ya? Y aquí vamos a ver del 2020 al 2021. Ya, fíjense, 2019-2020, esta persona, ¿cuántos años ya tiene de trabajo? Años de trabajo, vamos a colocar. Los años de trabajo son, a ver, del 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 años, ¿ya? 16 años. Ya del primero de abril, vamos hasta ahí. Ahora de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses. Esa es la. Este es el retiro forzoso, ¿verdad? Como tiene 16 años, tiene 30 días hábiles de vacación. Ahora de aquí, digamos que de los 30 días ha usado 15, o sea, tiene 15 días pendientes. De aquí no ha usado nada, son 30 días. Ahora, del 2021, consideremos esto, que esto es del primero de abril del 21 al 30 de septiembre del 21. ¿No? De ahí hay que sacar lo que vamos a prorratear. Ahora aquí hemos sacado que son, si son 6 meses, la mitad son 15 días. ¿Ya? Entonces fíjense, eso es lo que vamos a tener. Ahora fíjense cuánto son las vacaciones en total. Lo que se debe son 60 días. Vamos a llenar un formulario de estos. Ya esto vamos a ir vaciando para que no coloquemos lo que realmente queremos. Si quieren, pueden pensar en algún ejemplo concreto que ustedes van a darme, yo voy a calcular, o alguna situación o experiencia que hayan tenido. O sea, a veces hay, puede ser que haya mala fe de los empleadores para calcularte esto y otras veces hay desconocimiento, ¿no? Entonces, te calculan algo y por si acaso, si llevan este formulario del Ministerio de Trabajo, ya está mal llenado, pero no se dan cuenta ahí los encargados. Si ustedes firman, ya no hay vuelta atrás. Firmaste y firmaste. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero de enero, ¿qué es primero de abril? De 2005. Fecha de retiro 30 de septiembre del 21. Motivo del retiro forzoso. Es importante colocar aquí. Remuneración mensual 6.200. Tiempo de servicio.
Hemos dicho 16 años, 6 meses. 6 meses, listo. Día 0. Ahora, ¿en qué mes está yendo? En septiembre, ¿verdad? Entonces, julio, agosto, septiembre. $6,200 vamos a colocar. ¿No? Pues, digamos, es un sueldo constante. Fíjense, esto ya calcula automáticamente el promedio de los 6,200. Como es un retiro forzoso, ustedes agarran y multiplican esto por 3. Ya tienen ahí. Indemnización por tiempo de trabajo son 16 años, 6 meses. Uy, con buena plata si es trabajador. 0 días. Aguinaldo de Navidad viene a ser de 9 meses, ¿no? 9 meses clavados, 4,600. Tu vacación viene a ser 2 meses. Uf. Ya, entonces este trabajador habría que pagar 137,950 bolivianos. Por eso es que se recomienda que la empresa cada mes vaya ahorrando, guardando lo que correspondería a la indemnización del trabajador, para que el día que el trabajador se va, no tengan que ver estas cantidades y después digan de dónde voy a sacar tanta plata. ¿Qué opciones hay? Hagan de cuenta que a este trabajador le han pagado la indemnización. Estamos hablando de 16 años, ¿verdad? Hagan de cuenta que cada 5 años le han pagado. Porque además se habla eso del quinquenio, ¿verdad? Entonces le han pagado de 15, de 5 años. De 15 años solo quedaría de un mes, de un año y un mes, y 6 meses. Entonces fíjense cuánto bajaría. De un año y 6 meses. Entonces lo que tienes que pagar baja 44 mil, baja casi 80 mil, que es unos 80 mil, creo, ¿no? Entonces, si ustedes hicieran eso de ir pagando, pero hay gente que no paga, va acumulando, 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 y cuando llega el momento, está en problemas porque no sabe de dónde va a sacar la plata. Mucho cuidado con eso. Ya. Aquí Virtual Cop les pasa un tipcito importante si quieren mejorar la calidad de su imagen. Rudy Cruz dice, la fórmula indica que el salario dominical es dividir el haber básico entre los días hábiles, multiplicado los domingos que tiene el mes. Claro, tomas el haber básico. Entonces, haciendo un paréntesis en esto, ¿qué quiere decir eso? El dominical, o sea, el domingo trabajado se paga por domingo que trabajas. El dominical es por cada domingo que tiene el mes. Entonces, digamos, este trabajador tiene un básico de 5,100. ¿Ya? Y esto se divide entre los días hábiles del mes. Días hábiles, que pueden ser, digamos, 22. Esto dividen. 231, y esto es lo que tendría que pagarse por cada domingo que tiene el mes, siempre y cuando el trabajador no haya incurrido en faltas y atrasos. En la práctica no se aplica. Uno no es sabido de empresas que apliquen eso. Porque hay cierta confusión entre el dominical y el domingo trabajado, ¿no? Eso es. Pero es bueno saber y conocer. Entonces, fíjense, volviendo al ejemplo de la de esto de la planilla de finiquito, se llama de esta manera. ¿Ya? Y ustedes pueden utilizar y hacer ejercicios que ustedes deseen aquí. ¿Ya? Ahora, aquí es importante algo. ¿Qué es lo importante de ir liquidando, no liquidando, sino ir pagando la indemnización a medida que va? Y a Renzo Guayani dice, buenas noches, ejemplo, no entraría el quinquenio. Esto es bajo el supuesto de que no hubiesen pagado quinquenios, que es el quinquenio cada 5 años. Pero si esta empresa, el trabajador ha trabajado 16 años, cada 5 años le ha ido pagando su liquidación, que es su indemnización del,
del sueldo por año trabajado. Entonces llega el momento, cumple 16 años, 6 meses, solo le va a pagar de los de un año y 6 meses. Ya, es lo que se haría. Ahora, se llama quinquenio, llamaban antes quinquenio porque era un derecho que tenían los trabajadores cuando cumplían 5 años de trabajo. Entonces, si tú cumplías 4 años y medio, te despedían y no recibías indemnización de un sueldo por año trabajado. Esa era la característica. Entonces, ahora, ya aunque tengas un año o 2 años de trabajo, te despiden y tienes que recibir un sueldo por año de trabajo. Y hay empresas que desde ya van pagando cada año, junto con el aguinaldo, flan, su indemnización. Y eso vale. ¿Qué pasa si un trabajador trabaja 4 años? Va al Ministerio de Trabajo y dice, este trabajador del año 1, 2 y 3 le hemos pagado su indemnización, solo le debemos del año 4. Y le paga solo de ese año que falta. Entonces aquí también pongo otro ejemplo. Fíjense. Hagan de cuenta que un trabajador ha trabajado, digamos, hasta el año 6, ¿ya? Pero su sueldo iba aumentando el 5% cada año. Entonces, fíjense. Este trabajador, esto voy a borrar. Si recibe el quinquenio en el año 5, le van a tener que pagar 21.271. Pero, ¿por qué? Porque se cuenta el último sueldo. O sea, si le pagas el año 5, su indemnización, del año 1, la indemnización que le corresponde, le vas a pagar por valor de 4.254, porque es el último sueldo. Pero si tú le has ido pagando cada año, el último año le paga solo 4.254. ¿Ya? Ahora fíjate cuánto ahorraría si se optaría por hacer eso. Vamos a sacar la sumatoria. ¿No? Si tú le vas pagando cada año, a la larga ahorras 1.900 bolivianos. ¿Por qué? Porque estás pagando año tras año. Voy a apagar la cámara, me sale imagen inestable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, si van a esperar al año 5, van a tener que multiplicar el último sueldo por 5. Le van a pagar 21.271. Pero si ustedes cada año le han ido pagando, el último año solo le pagan esta cantidad y en total ustedes le van a pagar 19.339, o sea, ahorrarían 1.931. Que estamos hablando de un solo trabajador, pero si aplican eso en la lógica de toda la empresa, puede ser que sea un monto considerable. Ahora, a pesar de eso, o sea, para que se den cuenta, ¿no? ¿Ves cómo funciona esto? Una vez di un curso ya, y se conectó, participó una señora que tenía su empresa de transporte en La Paz y me dijo que ella cada año les daba su indemnización a los trabajadores. Pero me dice, hay trabajadores que no quieren recibir esa indemnización cada año. Yo le digo, ya voy a adivinar por qué le digo. ¿Por qué me dice? Porque si recibe su indemnización, seguramente toda su familia le va a dejar sin un peso. ¿No ven? Sí, me dice. No quieren recibir por eso. Dicen, no, que se queden más guardados, después me va a pagar. No, o sea, mi familia que ni se entere que aquí se paga indemnización cada año. Prefiero que pague cuando yo me vaya. ¿No? Entonces, a veces se dan esas situaciones comprensibles, ¿no? Y uno cuando está en recursos humanos, si bien es un campo bonito, todo, pero tiene muchos de estos condimentos. Entonces, ese es otro tip, si quieren, que yo les doy para todo eso. Ya, toda está la vacación y todo eso. Ahora, aquí una vez más les repito. Para calcular todo esto, se trabaja, señoras y señores, con el total ganado. Ya no se toma el líquido pagable. Les repito, un alumno una vez me dijo, licenciado, trabajo en una fábrica y cuando me dijo me calculó la indemnización sobre el, y todo el finiquito sobre el líquido pagable. Obviamente creo que a la empresa
no lo aseguró a la AFP, no, que no aportaba a la AFP, no a la caja, pero cuando estaba yendo quería darle su indemnización y todo eso. Ya han calculado sobre el líquido pagable, es total ganado. No es el haber básico, no es el líquido pagable, sino el total ganado. Entonces, para poder conocer lo que son las planillas salariales, ¿no?, que es el formulario de finiquito, es sumamente importante conocer el formulario del, que es la planilla salarial. Ahora, ¿qué pasa? Y eso también se da, ¿no? Hay empresas que ponen un haber básico bajo. Dicen, ya va a ser 2.500 bolivianos, pero en bonos voy a dar 1.500. Ya yo voy a decir que es un bono de vestimenta, bono de formación, un bono de cualquier bono, ¿no? Y ustedes ven que la empresa por X o Z va a desvincular a algunos trabajadores, pueden quitar esos bonos. Entonces, el total ganado va a bajar y su indemnización también va a bajar, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que se puede ver. A ver, voy a ir revisando las preguntas. Creo que respondí todo. Bueno, no he dado el dato exacto que me pedía Dieter Espejo, que era eso de la normativa. A ver, bueno, eso de los sueldos diferenciados, te decía Roxana. Sueldos diferenciados se da en empresas que pagan horas extras por la naturaleza de su trabajo. Ya, o sea, generalmente creo que son fabriles las que fabrican algo. ¿Por qué? Porque el proceso no puede parar, ¿verdad? Entonces paga turno nocturno y todo eso. Ya, buenas noches, Verónica Sumarán. Entonces, hay eso, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser un ejemplo que os puedo poner, una fábrica de comestibles puede ser. Ya resulta que, hagan de cuenta que fabrica salchichas y de que a fin de año, por los canastones, va a trabajar harto. Y en el tiempo de San Juan, ¿no? Porque se nos ha dado la costumbre de comer salchicha para San Juan, ¿no? Entonces, son temporadas de trabajo altas, ¿no? Y en Cochabamba, un amigo que trabaja en una de estas empresas, me decía, en época, el dueño te paga todo, me dijo, hora extra, todo te paga, ¿no? Y me dice, en época pico, cuando hay que producir harto, tanto administradores, contadores, o sea, hasta choferes, entran al proceso productivo, ya sea para empaquetar, para embalar, para despachar, todo eso por la cantidad de trabajo que hay. Entonces, en este tipo de empresas es así, ¿no? O sea, sube el trabajo, te van a pagar la extra dominical, domingo trabajado, todo eso, ¿no? Y hay otras épocas que tal vez solo ganen el básico y el bono de antigüedad, ¿no? Entonces, ahí se dan estas fluctuaciones, ¿no? Entonces, y ahí también es interesante, ¿no? Alguna vez un amigo que trabaja en una imprenta, oye, le digo, están con harto trabajo, sí, me dice, con hartísimo. Y van a ganar más, sí, me dice. Nuestro ingreso se incrementa, creo, en un 40 o 50%. Y le digo, y este fin de semana también van a trabajar porque tienen muchísimo trabajo, no, me dice, ya estamos a reventar, aunque nos paguen triple, no vamos a ir, ¿no? Entonces, se dan también las situaciones, ¿no? Repetirles que para el tema de certificación, aquí el Virtual Corp les ha colocado el enlace, ¿ya? Al que ustedes puedan consultar, ¿no? Entonces, todo esto de los, fíjense por qué hay diferenciación en los salarios por este tipo de pagos que existen, ¿no? Y aquí en el finiquito ya están sabiendo cómo llenar, ¿no? Y créanme, o sea, ustedes van a llenar esto y el Ministerio de Trabajo ya no creo que no les van a observar, o tal vez algún cálculo, ¿no? Que haya, que es, a veces hay discrepancia en algún tipo de cálculo. Algo que, por ejemplo, yo no comparto es que, la gente te dice contrato, digamos, de 3 meses, porque es febrero, marzo, abril. Son 3 meses. Y yo digo, no son 3 meses, del primer mes y un día.
¿Por qué? Porque enero es un mes completo, desde el primero hasta el 31 mes. Primero de febrero, 28, otro mes. Primero de marzo, 31 de marzo, otro mes, ya son tres. Y primero de abril sería un día más, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. O sea, o cuando decimos la gestión 2022 ha sido del primero de enero al primero de, del primero de enero del 22 al primero de enero del 23, ¿no? Pues ha sido del primero de enero al 31 de diciembre, ¿no? Esa es la... A veces hay discrepancia en eso. Y una señora, una abogada que una vez participó en este curso, que ella trabajaba en un juzgado, me dice, aunque no me crea, licenciado, me dice, a veces en los juicios hay hasta discusiones por un día o medio día, de vacación, de antigüedad, todo eso. Claro, o sea, a veces es la empresa no quiere pagar o no puede pagar y busca dilatar eso. Y en otros casos, o sea, como les digo, a veces las relaciones terminan tan mal que una de las partes o las dos partes quedan con saña. O sea, puede ser que el empleador tenga la plata y que pagarle un día más de vacaciones signifique 200 bolivianos más. Pero puede ser que su lógica sea que se arruine ese tal por cual. ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me ha hecho el otro? O sea, o el empleado, ¿no? Que diga, no, me va a pagar esos 100 pesos más, tiene que pagarme porque es mi derecho, no sé qué. Les repito, una relación laboral sabemos cómo empieza, no sabemos cómo acaba, ¿no? A ver, voy viendo y si tienen algunas consultas más, me las pueden hacer. Bueno, tema de la lactancia, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto ayer. Para las personas que recién están conectando, básicamente por la pregunta de el compañero, lo que son asignaciones familiares. ¿Ya? Entonces, la asignación familiar cubre al empleador y equivale a un salario mínimo nacional, que es un subsidio el prenatal desde el quinto al noveno mes, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, son 5 meses de subsidio, ¿no? Para eso el beneficiario debe presentar el certificado emitido por la Caja de Salud. Les repito, no vale lo de médico particular, de que uno diga o jure o muestre su ¿qué es? A su esposa que está embarazada. Lactancia es durante todo el primer año del hijo. Para ello debe presentar un certificado de afiliación a la Caja de Salud. Ahora hay alguien me decía, ¿qué pasa? ¿Hay inamovilidad? Si tienes contrato, aunque digamos tu bebé ha cumplido 3 meses y hasta ahí es tu contrato, hasta ahí nomás llegas, porque es un contrato eventual, ¿no? O es un a plazo fijo, mejor dicho, contrato a plazo fijo. Durante el tiempo que dure tu contrato tienes derecho a todo eso. Acaba tu contrato y no tienes derecho a nada. Después, el subsidio de natalidad, o sea, nace tu hijo y la empresa te va a dar un salario mínimo nacional, ¿no? Una vez que tu hijo ha sido afiliado a la Caja de Salud, ya, subsidio de sepelio, si lamentablemente fallece un hijo menor de 19 años, la empresa te va a dar un salario mínimo nacional, para eso presentas el certificado de defunción, ¿no? Eso respecto a los subsidios, que también es importante que ustedes vayan conociendo, ¿no? Después, otra cosa que puede verse, bueno, lo de las planillas hemos visto ayer, ¿no? Eso, pues tiene alguna, vamos a hacer un, lo que les decía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a calcular y todo eso? Eso hemos visto ayer. Entonces, quisiera saber, o pueden hacer las consultas que ustedes deseen, ¿ya? Ahora hay algo interesante. Ya, en el caso de la indemnización, hagan de cuenta, vamos a ver nuestro ejemplo, que a ver. Hay un periodo de prueba. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un periodo de prueba? O sea, le han contratado a un trabajador inicialmente con un contrato
que decía que iba a haber un periodo de prueba de 3 meses. Y el trabajador termina trabajando en la empresa 3 años. Para el cálculo de su indemnización, o sea, ha trabajado 3 años. Para el cálculo de su indemnización no se va a calcular los primeros 3 meses de prueba. Eso no se considera para la indemnización. O sea, a los 3 años le bajas 3 meses, o sea, recibiría indemnización por 2 años y 9 meses. ¿Ya? Y Alejandro Villegas, los subsidios. Sí, o sea, vamos a repetir un poco. Son estos, ¿no? Es el prenatal. Cuando tu... Del quinto al noveno mes de embarazo. Ya, equivale a un salario mínimo nacional. Y ellos te dan en productos, ¿verdad? Con los vales o esas cosas que te da ese den. Lactancia. Durante todo el primer año de tu hijo. ¿Ya? Que igual equivale a un salario mínimo nacional en productos, o sea, no te van a dar plata en efectivo. Natalidad, ya, nace tu hijo, te dan un sueldo mínimo nacional, ya, y el subsidio de sepelio en caso de que ocurra la desgracia de que fallece antes de los 19 años. David Herrera, si una trabajadora firma contrato de un mes después que nació su hijo, ¿tiene derecho a percibir subsidio de lactancia? En mi criterio, sí. No, o sea, tendrían que pagarle, ¿no? El subsidio de lactancia. Ahora, si, ¿cómo te digo? Si la trabajadora está con su hijo recién nacido, así, no sé si la empresa se animaría a contratar, porque eso lo va a significar 2.250 bolivianos cada mes. ¿No? Ese sería el detalle. Ya, entonces, eso es lo que habría que... Claro, ya son decisiones de la empresa sobre los costos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que en algún caso yo he sabido que han hecho? Le han puesto un sueldo básico, un haber básico bajo, un mínimo nacional prácticamente, cuando era 1.600, creo. Cosa de que ya la lactancia, o sea, eso más la lactancia le alcanzaba para, o sea, con eso iba a pagar lo que pensaba en realidad pagarle a la trabajadora, ¿entiendes? ¿No? Ese es, bueno, qué bien, Alejandro Villegas, estás desde Cochabamba. Gracias por participar. No soy abogado, por si acaso, soy administrador, ¿no? Por eso me he centrado más en los cálculos y, bueno, con todo esto de los recursos humanos, ¿no? De que es toda una especialidad donde tienes que tener el manejo sólido de la norma, sólido y frío, ¿no? En recursos humanos tienes que tener además lo que llaman, y está de moda, las habilidades blandas, ¿no? Por todas las situaciones que se te presentan. Y para todo esto tienes que tener el conocimiento para saber cómo vas a hacer los cálculos. Es el detalle. Les he dicho ayer, les repito y siempre repito en los cursos. No es matemática avanzada. No hay derivadas integrales, raíz cuadrada, no hay esos cálculos tan complicados que hacen los ingenieros. Son cosas, es matemática simple, pero hay que saber qué sumar, qué restar, qué multiplicar, qué dividir. No veo un mal cálculo, te puede traer problemas. Una alumna que participó hace meses, ¿no? Porque es lo interesante y por eso también yo opto por dejarles, digamos, mi número de teléfono. Me hizo una consulta, ¿no? Y les repito, para los que no participaron ayer, es mi número de teléfono, si tienen alguna consulta por WhatsApp, me la hacen nomás. Mire, me dice, recién estamos en trámites de afiliación a la caja de salud, y la caja todavía no nos ha aceptado. Y hay un trabajador que tiene a la esposa embarazada, y está pidiendo subsidio. Me dice, el dueño de la empresa me ha dicho que demos en efectivo, o que lo soldemos a su sueldo. Ya, o sea, los 4.000 que gana más los 2.250, que sean 6.250. Cuidado, le digo. Vos le subes su sueldo, después no le vas a poder bajar. Aunque tú le digas al trabajador, oye, mira, ¿sabes qué era? Porque tu esposa estaba embarazada. Ahora te bajo eso. No, eso no hay. Uno. Dos, es ilegal. O sea, la misma norma te dice que está prohibido hacer el pago de manera directa. ¿Me entiendes? ¿Y ahora qué hago con el trabajador? Si te ha pedido por escrito, responderle por escrito que la empresa todavía no puede afiliarse
al SEDEM para, o registrarse ante el SEDEM para dar el subsidio, porque la caja de salud todavía no le ha contestado. Ya, o sea, no es tu culpa como empresa. Sí, me dice, pero el dueño me ha dicho que hay que tener consideración. Ya tené consideración, pero el empleado cuando se esté yendo no te va a perdonar un peso. Ellos también tengan plena conciencia. Ya, entonces son este tipo de situaciones. Norberto Valverde dice, las retenciones judiciales, ¿dónde estaría y cómo se calcula? Esto imagino que es por tal vez asistencia familiar. La verdad no sé. O sea, eso, te soy sincero, nunca he estado en un caso de eso, a Dios gracias, de esas cuestiones judiciales. No te pueden retener más del 20%, me parece, y es solo con orden judicial. ¿Ya? Roxana pregunta, ¿qué pasa si no se paga el subsidio de prenatal y lactancia después de cumplido el año del niño? ¿Se le puede pagar después? La verdad no están en situaciones. No creo que... El detalle es el siguiente. O sea, si el trabajador ha pedido y la empresa no ha querido darle, yo creo que puede exigir. Pero si el trabajador no ha pedido, yo creo que lo ha perdido, ¿no? Porque también, les repito, tienes que presentar el certificado de nacido. Primero el certificado de algo que certifique que la mujer está embarazada. Certificado de nacido vivo, certificado ante de afiliación ante la caja de salud, ¿no? Es lo que es mi criterio, aunque he sabido que en juicios la parte demandante, que el trabajador ha pedido todo eso. Ahora no sé si habrán llegado a pagarles, porque son distintos criterios, ¿no? Mucho depende de cómo se plantee la empresa. Nancy Cecilia, buenas noches. El subsidio de lactancia se debe programar en el sistema de gestión del SEDEM. Pasa que solamente he planificado solo el subsidio prenatal y ahora no me permite planificar la lactancia. Ya, mi sugerencia, Nancy, es de que vayas al SEDEM o que presentes una nota escrita. Ya, eso, que pidas que te habiliten el sistema o algo así. No te conformes con ir y preguntar, porque las palabras se las lleva el viento y tú sabes que en cualquier institución la gente va rotando. Tú vas a ir de aquí a un año y vas a decir, no, es que yo quería pagar y no he podido, y me dijeron, no. Mandó una nota, ¿no? Pedí que te habiliten para que el trabajador ejerza su derecho, ¿no? O plantea de esa manera. Estoy tratando de habilitar en el sistema el pago de la lactancia, ¿ya? Y estoy teniendo dificultades y por esta dificultad el trabajador no está pudiendo ejercer su derecho. Plantéalo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El SEDEM va a tener que darte una mano, que se puede hacer, ¿no? O sea, a veces también hay algún fallo en el sistema, pero mejor presentar una nota escrita, ¿no? Con nota escrita ellos van a tener que responderte. No te responden a la nota, volver a presentar otra nota. Ya, y en el sector público siempre tengan presente de que los trabajadores del sector público tienen miedo a la palabra o a la frasecita de incumplimiento de deberes, ¿no? Si tú estás pidiendo que te ayuden o que te habiliten y ellos no cumplen, están incumpliendo a ellos. Y eso para ellos tiene una sanción, ¿no? Económica. Claro, la más de atención, una sanción económica y todo aquello. Pero eso es lo que yo te recomiendo, ¿no? Alguna vez yo tuve problemas con una X entidad pública, ¿no? Que tenían que haberme dado unos certificados, me querían dar. De unos cursos que yo hice y todo eso. Y se reían, ¿no? Yo estoy aquí en Sucre, me decían, no, es que la central no está aquí, que no me mandan. Y yo le dije, mira, licenciado, ustedes no me mandan hasta tal día, yo voy al defensor del pueblo. Y se rieron en mi cara. Bueno, he ido al defensor del pueblo, he pagado por estos cursos y en esta entidad pública no me dan los certificados. Como no me dan los certificados, no era mentira. Yo he postulado un empleo en un instituto y me han rechazado diciéndome de que no tenía esos cursos realizados. Entonces me están impidiendo mi derecho al trabajo. Entonces, he operado de esa manera y a la semana estaba mi certificado aquí en Sucre. ¿No? Entonces eso les sugiero. Siempre que tengan algún problema con una entidad pública, una notita escrita. Llaman por teléfono, preguntan quién es la máxima autoridad y solicitan eso. Yo creo que en tu caso debe ser una cuestión de sistema, no debe ser difícil.
No puede ser que en el día te lo hagan o te digan, llame a tal número de teléfono, por favor, le van a habilitar o le van a ayudar. ¿Ya? Bien, ya estamos cerrando el curso. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Lo que quisiera es que me hagan un comentario sobre qué les ha parecido los contenidos, la metodología, la explicación, ¿no? Porque ya es una retroalimentación para mí. ¿No? A ver, quisiera conocer sus opiniones en estos últimos minutos que estamos conectados. Este ya es, creo, creo que es ya la novena versión que estoy dando de este curso con Virtual Corp. Algo útil que va a ser para ustedes, ese dato les doy, es que ustedes van a poder ver estos videos en el canal de YouTube de Virtual Corp. ¿Ya? O sea, algunos pueden decir, han sido solo 5 horas, muy rápido. Ustedes van a poder entrar ahí, ponen planillas salariales en el buscador del canal de Virtual Corp. Y van a poder ver este video, ¿no? Entonces, claro, es, no, me olvidé recomendarles, vayan tomando nota y si después tienen alguna duda pueden ver el video 10, 20, 30, 40 veces. Las veces que ustedes quieran. Es la ventaja, ¿no? También les sugiero que se suscriban al canal de YouTube de Virtual Corp para que vayan viendo los cursos en vivo que se van dando. Ahí tienen bastantes temáticas, ¿no? David Herrera dice, excelente, bueno, qué bien que les haya. Gracias por el concepto, David. Gracias por el concepto, Norberto Valverde, ¿no? Entonces, esas sugerencias les doy, ¿no? Con esto de Virtual Code, ustedes van a poder ver las veces que quieran. Y es bueno también de la tecnología hoy en día. O sea, yo de vez en cuando tengo que las bases de datos que tengo que ir tengo que ir importando a mis contactos. Entonces, no sé hacer de memoria todavía ese procedimiento del Excel llevar del Excel directamente a mis contactos. Y hay un canal de YouTube donde dan de Excel, donde cada vez entro a lo mismo, son 3 minutos, ¿no? De esa explicación que me sirve mucho. Entonces, con ustedes es lo mismo. O sea, ustedes están viendo esto de planilla salarial, beneficios sociales, pueden ver el curso, ¿no? Los que no recién han entrado hoy pueden entrar y ver lo que hemos visto ayer. Ya Alejandro Villegas me dice que les resultó útil. Qué bien, Alejandro. Las gracias a ustedes por la participación y por las preguntas. Me ha gustado las consultas que me han ido haciendo, ¿no? Porque son siempre muy, muy útiles, ya, para todo eso. Un saludo a Javier Gutiérrez, Alejandra Maciel, igual, un saludo para ustedes por la participación. No se descuiden con estos temas laborales porque cada vez se va actualizando más, hay cositas muy muy puntuales que salen, ¿no? Y dependiendo de dónde vivan también, las fiscalizaciones son un poco más rigurosas en unas ciudades que en otras, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Bueno, entonces esa ha sido la explicación de estos 2 días, ¿no? Un saludo, Juan Carlos, que está en Córdoba, ¿no? Qué bien que les haya gustado el taller. Entonces, no se salgan de los grupos en los que están en Virtual Corp. Si bien el curso ya hoy día está acabando, pero los siguientes meses les van a ir dando les van a salir anuncios de nuevos cursos y todo eso que ustedes van a poder ir viendo, ¿no? Entonces, es eso. Ya. Bien. Entonces, yo, sin más, ya me despido agradeciendo su participación. Repitiéndoles, pueden contactarse conmigo de forma por WhatsApp, ¿no? Y ya saben, aquí abajo están los datos de Virtual Corp para el tema de certificación.
Un saludo, Renzo Bailani. Un saludo, Freddy Becerra. Ha sido un gusto y que sea hasta la siguiente ocasión. Que tengan buenas noches.